Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hoy aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. El misterio de Dios se consuma.
anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua de abundancia y de los años.
y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el fraile y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Preguntarán qué heridas son estas.
de la cárcel y reveló el sepulturero exterior de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el plan. Y después para amanecer. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe con su presencia, con su Santo Espíritu, esta lectura que vamos a continuar. Agradecidos, Padre amado, por esta oportunidad, por este privilegio que nos da, Señor. Nos acercamos humildemente, Padre amado, con mucha reverencia, porque sabemos de que es palabra de vida eterna, Señor. Y en este último tiempo, Padre amado, hemos conocido todos los misterios que han sido revelados, Señor. Razón que tú dijiste en Joel 2.25 que y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, Padre amado. Entonces no debemos tener ningún temor, Señor, porque si esa palabra es como más que una bomba atómica, entonces ¿de qué tenemos que temer, Padre amado? Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo
Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías que vino en escena como Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Este glorioso mensaje, estos misterios que han sido revelados, se ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre, y el mundo no quiere conocer, Señor. Así como sucedió en la primera venida de Jesús, lo mismo sucederá en la segunda venida, oh Padre. Nuestra siguiente promesa a cumplir es Apocalipsis 10, 8 al 11, oh Padre amado, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, permite, Señor, entrar en la cena de tu palabra urgentemente, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Un segundito. Vamos a continuar en los párrafos 27 para formar el cuadro. Párrafo 27 dice, ahora, para aquel quien desea leer conmigo en las Escrituras, ábrala en Lucas, el capítulo 24. Yo deseo leer una buena porción de aquí, si el Señor lo permite, para dar un respaldo en lo que quiero basar mi plática de unos cuantos minutos. Ahora, si usted desea, si se pone caluroso o cualquier cosa, haga todo lo que usted pueda hacer para sentirse confortable. Yo trataré de terminar tan pronto como sea posible. Párrafo 28. Nosotros queremos expresar de que ciertamente apreciamos su lealtad de venir, y más cuando la gente trata de decir que el Evangelio ha perdido su atracción. Pero cuando vemos que la gente ha venido de todas partes de la nación para estar de pie largamente en un lugar en donde sus piernas les están doliendo, esto todavía demuestra de que Dios tiene pueblo y de que todavía existe un anhelo en sus corazones por ver a Dios. El Evangelio en su simplicidad, tan sencillo así como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, constituye todavía el poder más grande que jamás ha tocado la tierra. Y el Evangelio no es únicamente la palabra, sino el poder y la demostración por el Espíritu Santo. Haz que Él conceda estas cosas para nosotros, mientras leemos, principiando del versículo 36 en adelante del capítulo 24 de San Lucas. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que habían visto un espíritu. Mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, Él les dijo a ellos, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él tomó y comió delante de ellos. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y sacólos fuera para Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Párrafo 29. Bien, si yo escogiera un texto por título, yo escogería este, el verdadero sello de la Pascua. Como llegué a pensar en un tema como este, fue del resultado de mi viaje a Georgetown, una pequeña ciudad pasando en Albany hace como una semana. Y parados allí en la calle había jovencitos recogiendo ofrendas para comprar estampillas con el sello de la Pascua para donaciones. Y esto me hizo empezar a pensar acerca del sello de Pascua y díjeme, ¿qué es un sello de Pascua? Seguramente que significa algo más que recoger ofrendas para comprar estampillas como esos jóvenes lo están haciendo. Y pensé, ¿qué harán con esas estampillas y con la donación que es recogida de su venta? Estas estampillas con el sello de la Pascua son puestas, por supuesto, en cartas y cosas. Y es una donación voluntaria que se da por ellos, y lo que se recoge ayuda a internar, personas en el hospital que tienen tuberculosis y otras enfermedades, y también a ponerlos en un asilo de ancianos hasta que ellos mueren. Y yo pensé, seguramente que la Pascua tiene algo más que poner a una persona en un hospital, algo más que dar comodidad, lo cual es muy bueno. Yo no tengo nada en contra de eso. Que Dios les bendiga, eso es una cosa maravillosa. Pero todavía parece ser que debería ir más adelante que eso, siendo que la Pascua significa mucho para la iglesia cristiana y para nuestra herencia cristiana. Significa el sello de la resurrección. ¿Y cómo podría una pequeña estampilla como esta tomar su lugar? No podría. Así que empecé a pensar en esto. ¿Qué era el sello de Pascua? Y así fue como obtuve este pensamiento sobre el sello de Pascua que voy a hablar en esta mañana. Párrafo 30. Ahora, Pascua, sellos y demás están por toda la Biblia. Nos damos cuenta que son tan antiguos como lo es la Biblia. Los encontramos allá en el jardín del Edén. Y también nos damos cuenta de que cualquier cosa que encontramos en cualquier parte de la Biblia se origina en Génesis. Todo principió en Génesis. Y estaba meditando de lo que yo tenía en mi mente como el sello de Pascua y me pregunté el por qué eso fue tan rechazado y el por qué la gente lo rechaza actualmente. ¿Por qué fue tan censurado? Y estaba también pensando que no siempre es censurado y que no toda la gente lo censura. Pero Dios tiene una manera de poner al hombre en una posición tal en donde él es forzado a hacer una decisión. El hombre no puede vivir en la tierra sin hacer una decisión. Dios le fuerza el asunto. Él debe de hacer alguna decisión. Por ejemplo, hay un tiempo cuando usted tiene que hacer una decisión de ir a la escuela, cuando tiene que hacer una decisión con quién usted se va a casar. Y así, usted tiene que hacer decisiones en diferentes situaciones. Párrafo 31. Pero en el jardín del Edén, donde ellos tenían solo dos hijos, la decisión fue impuesta sobre el hombre para que la hiciera. Y yo creo que fue hecho para que mostrara su verdadero color, lo que él es, para mostrar lo que está dentro de él. Sabemos que el tiempo vino para Caín y Abel en que la decisión tuvo que ser impuesta debido a que el tiempo de adoración había venido y a cada uno se lo proveyó una manera de adorar a Dios. Y si usted se ha fijado, existe una pequeña diferencia entre el bien y el mal, y lo errado en los últimos días.
Ha sido profetizado que estaría tan cerca de lo verdadero que engañaría a los elegidos si fuere posible. Párrafo 32. Recordando los días de Caín y Abel, como ellos venían a sus altares y adoraban, empecé a pensar de cuántos altares en las iglesias en esta mañana se les han puesto flores hermosas. Y esto está muy bien. Yo no tengo nada en contra de eso, pero parece ser que la terminación de la adoración es poner algunas flores en el altar, o una iglesia bonita, o hermosas decoraciones, o algo así. Esto parece ser que la termina. Y algo así de esta manera fue para Caín, porque él trajo las frutas del campo e hizo un servicio a Dios y fue rechazado porque él no vino de la precisa y correcta manera como Dios se lo había ordenado. Él hizo sus ofrendas e hizo todo religiosamente, al igual que su hermano, pero él fue rechazado. Y porque fue rechazado espiritualmente, se originó en él un celo porque era un ambicioso. 33. Y así es el hombre. Él nunca puede hacer nada de la manera que es, porque él ha nacido en esa condición. El hombre está representado en el cielo como un pecador, por un pecador. Yo estaba hablando sobre esto hace tiempo y alguien dijo, eso no es justo. Si yo voy a ser representado por la desobediencia de un hombre, entonces yo no tengo oportunidad. Yo le dije, esto es verdad, porque usted ha nacido pecador, pero usted está representado. Usted está condenado a condenación por representación. Bien, esto se mira cruel, pero mire del otro lado y verá entonces que estamos ordenados a vida eterna también por representación, aleluya, en donde uno nos representa a muerte, otro nos representa a vida eterna. Así que esto nos pone otra vez ante el trono. Todos como seres humanos regresamos otra vez al mismo lugar para hacer nuestra decisión. 34. Pero esa avidez por el bien y el mal siempre ha estado, el mal tratando de derrotar al bien. Todo principió en el Edén y ha venido transitando por todas las edades. Ha venido transitando hasta que encontró dentro de los asuntos nacionales. Ha llegado a entrar en los asuntos de la iglesia. Ha entrado dentro de la vida del hogar, ambicionando, tratando de gobernar o destruir, tratando de controlar completamente o de desechar. Y vemos estas cosas trabajando por donde quiera y siempre es la misma cosa, el tratar de dominar o de destruir completamente. 35. A través de todo el Viejo Testamento, Dios, allá en los días de los profetas, tengo tantos escritos aquí que no tendría tiempo de entrar a estudiarlos. Pero Dios, en los días de los profetas, en medio de todo lo que sucedía, al igual como Él lo hizo en el jardín del Edén, cuando la verdadera voz de Dios y la verdadera adoración de Dios fue condenada, desechada y sacrificada en el mismo jardín del Edén, la voz de Dios fue apagada por la ambición y el celo. Y desde entonces ha sido de esta manera en la iglesia el tratar de apagar la verdadera voz de Dios. Párrafo 36. Pero si usted se fija, tan pronto como la voz de Abel fue puesta en silencio por la muerte, Dios levantó a Seth para que tomara su lugar, el cual no era nada menos que una pre-Pascua. Una pre-resurrección o un sustituto hasta que la resurrección llegara. Eso estuvo así por mucho tiempo y a través del Viejo Testamento lo encontramos que continúa. Dios guardó su voz viva en los profetas. Ellos hablaron la palabra de Dios y el pueblo los apedreó de muerte. Y tan pronto como ellos apedreaban a uno y lo mataban, Dios levantaba a otro. Ellos lo apedreaban. Y los enterraban, y Dios levantó a otro. Él siempre guarda su testigo vivo. A través de las edades, Él guardó su voz viva ante el pueblo, principiando desde el Edén. 37. Y así nos damos cuenta que tan pronto Caín comprendió lo que había hecho, huyó de la presencia de Dios y fue separado de Dios por una señal que se le fue puesta. Él salió.
La Biblia dice del jardín del Edén, de las puertas del jardín para habitar al oriente del Edén. Él salió señalado, marcado el verdadero sello de la Pascua. Salió de la presencia de Dios. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa tan horrible lo que vino sobre Caín debido al celo y debido a que no quiso ser reconciliado con Dios por la misma manera adecuada por la que de su hermano vino! Dios le dijo a Caín, si tú hubieras adorado como Abel, serías aceptado. Pero Caín dijo, aquí está lo que yo he juntado. Esto es lo que yo tengo. Aquí está lo que yo soy. Tómalo o déjalo como tú quieras hacerlo. Haz lo que tú te parezca. Esta es la clase de actitud que la gente tiene todo el tiempo, ya sea en su vida eclesiástica o en otros aspectos de su vida. Ellos dicen, yo voy a la iglesia, yo ayudo a la iglesia, yo hago esto y lo otro. Y si Dios no puede aceptar esto, ¿qué más da? Esto es lo mejor que yo puedo hacer. Ve, pero eso todavía no es lo que Dios requiere. Dios no requiere eso. 38. Dios requiere su manera provista. Él ha proveído una manera y Él requiere de usted que acepte lo que Él ha proveído. ¿Ve? Él no necesita nuestra ayuda para decirle qué hacer y cómo hacerlo. Él nos ha establecido la manera para hacerlo y las cosas que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de hacerlas. Y Él no necesita nuestras ideas en esto para nada. No debemos de venir de esa manera. Pero nos damos cuenta que los hombres están inclinados a hacer esto a través de todas las edades. Pero Dios guardó su voz viva por sus profetas y demás a través de las edades a medida que Él viene manifestándose. 39. Y hoy día encontramos esto. Lo encontramos en la política. Tengo algunas cosas escritas aquí sobre la política. De cómo encontramos aún en este día en que estamos viviendo gente que ha vendido su primogenitura por la política. Y si ninguno de ustedes tiene la cinta, lo cual prediqué yo allá en Middletown, Ohio, el domingo hace una semana sobre Jezabel y Acab, me gustaría que la escucharan alguna vez. Ella habló de cómo la nación, por causa de la ambición, por unos pocos pesos extra y por ser más popular sobre el pueblo, vendieron absolutamente a Cristo, al igual como Judas lo hizo 2000 años atrás por 30 piezas de plata. ¡Oh, es una cosa horrenda el pensar en la condición que existe en esta nación y entre estas gentes hoy en día! Pensar que muchos años atrás nunca hubieron hecho una cosa como esta, pero hoy en día están tan ansiosos por conseguir más dinero y por vivir despreocupadamente. Ahora, esto es por supuesto aquel que no es cristiano. 40. El cristiano no pide cosas fáciles. Hay tantas promesas hechas hoy en día al pueblo cristiano, tantos ministros prometiendo al pueblo una cosa falsa como: si usted viene a Cristo, todos sus problemas se terminarán. Pero yo le digo que cuando usted viene a Cristo es cuando empiezan. Entonces es cuando usted se pone un uniforme, toma el rifle y entra al campo de batalla. Esta caminata cristiana no es un lecho de rosas. Es una batalla desde la hora que usted empieza hasta que su espíritu es puesto en libertad por la muerte. Usted no está en un paseo de campo, usted está en los campos de batalla y así pues se nos ha prometido cosas. 41. Y yo algunas veces no quisiera decir esto, pero lo digo con todo mi corazón, de que me he quedado perplejo cuando he escuchado hablar tanto de un súper, súper fe, de una súper, súper religión y todo hoy día ha venido a ser súper, súper algo. Hay un súper, súper hombre. Y la televisión ha abierto la puerta a hombres del espacio. Súper, súper. Y un montón de tonterías más. ¡Oh! Y aún hoy día lo han metido a la sanidad divina como súper, súper sanidades. Ahora, Dios no tiene tales cosas como esas. Muchas son las veces que hacen llamamientos al altar y hombres dotados de poder sin duda, pero con un mal entendimiento del evangelio. Les ponen aceite y oran por ellos y les sacuden hasta que algo les pasa y reciben sanidad. Y puede ser que estas personas estén viviendo en pecado y se van de nuevo a sus cosas dándose cuenta después de que la enfermedad regresa a ellos otra vez. Pudiera haber sido que ellos estuvieran bajo una emoción en aquel momento.
Pero la fe de Dios que ellos acumularon los sanó. Pero cuando estuvieron entre incrédulos, la enfermedad regresó otra vez a ellos. Párrafo 42. Lo que necesitamos hoy en día es sanidad divina, con decisiones firmes por Cristo. Esto es correcto. Hace poco estaba leyendo una copia de una carta que me envió la Asociación Luterana de Alemania, en donde un hermano había estado recibiendo y teniendo servicios de sanidad con el patrocinio de la Iglesia Luterana y Pentecostales y demás. Y la copia de esta carta que me enviaron decía así: usted predica que en sanidad divina todo lo que tienen que hacer es dejar que tú pongas las manos sobre ellos y que sientan algo y así ser sanados. Él continuó escribiendo. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con usted. Continuó. Entonces, ¿qué de la pequeña Bébora Scrambling cuando murió? Una niña que amaneció perfectamente sana un día y horas después estaba muerta. Y todos ustedes fueron allá y oraron y tú la sacudiste y la ungiste con aceite y todo para volverla a vida y no resucitó. La niña permaneció tirada allí sin vida. Entonces le pusieron un telegrama al hermano Branca y él nunca dio respuesta hasta que obtuvo una decisión clara de parte de Dios y entonces vino en el nombre del Señor Jesús para decir la palabra. 43. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos tener una decisión precisa de parte de Dios. A esto es a lo que tenemos que llegar. Por esto es que bautizamos en el nombre de Jesucristo. Porque es una decisión precisa que proviene de la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual nos quedamos con las cosas que hacemos, porque ellas son las órdenes de Dios y el evangelio de Dios. Y nosotros debemos de guardarnos con ellas de la manera que están escritas. Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo, no importa lo que ocasione, eso no tiene nada que ver en ello. Dios quiere decisiones precisas. ¿Y cómo los puede hacer cuando usted sabe que está errado desde el principio? Usted no puede así obtener una decisión precisa de parte de Dios. ¿Cómo puede usted venir y pedir por sanidad divina cuando usted sabe que su corazón no está correcto delante de Dios para servirle? Ve, usted requiere regresar y hacer las cosas que están en el mundo. Usted nunca recibirá sanidad en esa condición. Ve, usted debe venir limpio delante de Dios y dedicar su vida y corazón a Él, y entonces Dios le sanará y su sanidad será eterna porque su fe ha sido anclada. 44. Ahora, esta avaricia está aquí. Nos dimos cuenta que aún está dentro de la iglesia, en la política y en los asuntos de la nación. Mire lo que está sucediendo en África, ¿no? Hoy en día esto es debido a la avaricia. Examine lo que está aconteciendo allá en África hoy en día. Y no solamente allá, pero en todo el mundo, por donde quiere, porque el hombre quiere ser alguien. Esto está bien aquí en la tierra, porque es todo lo que tienen. O mejor dicho, es la manera que ellos pueden venir. Si esto fuera todo lo que yo tuviera, sería una persona miserable. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Y por esta razón es allí donde nosotros ponemos nuestros tesoros. Párrafo 45. Y alístese, hermana Rosalia, Dios le bendiga, del párrafo 46. 45 dice: los hijos de Caín, o mejor dicho, los hijos de Satanás, son hijos de Satanás porque Caín fue el hijo de Satanás. Y por lo tanto, los hijos de Caín hoy día, y usted dice: ¿estás seguro de eso, hermano Branham? Sí, lo estoy. Estoy positivo de eso. Bien, escuchen. Jesús, cuando estaba él en la tierra, sin ninguna demora, les dijo a los líderes religiosos: ustedes son de su padre, el diablo. Y ellos eran píos, y eran religiosos, y eran eruditos, tenían grandes enseñanzas, y sacerdocios, y órdenes, y demás. Pero ellos fallaron al no reconocer quién era Cristo. Ellos fallaron al no recordar su día. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 46 al 55. Le bendiga, hermanas y hermanos.
Continuando con la lectura del mensaje El verdadero sello de la Pascua, párrafo 46. Y así como ellos lo hicieron en aquel entonces, así lo hacen hoy en día, exactamente igual. Ellos fallan también al no reconocer el día en que estamos viviendo y las cosas que Dios está haciendo. Vemos, pues, por lo tanto, que podríamos poner, si esos líderes religiosos, esto es, si esos líderes religiosos en ese día fueron llamados hijos del diablo, y sabemos entonces que el diablo, en el principio, fue aquel quien inspiró a Caín para que persiguiera a su hermano y lo matara. Fue entonces esa la misma cosa que le sucedió a esos mismos líderes que persiguieron a Jesucristo y lo mataron. Ellos fueron forzados a hacer una decisión, al igual como aquellos fueron forzados allá en el jardín del Edén. Los hijos de Caín, los hijos de Satanás, fueron forzados a hacer una decisión y dijeron, bien, ¿qué más de esto? 47. Usted puede preguntar, ¿esto tiene algo que ver con las naciones? Cuando Satanás llevó a Jesús a la cumbre de la montaña para atentarlo, le mostró todos los reinos del mundo. Ahora, esos eran todos los que eran y todos los que serían los reinos de todo el mundo. Y le dijo, estos son míos y yo hago con ellos lo que yo quiero. Los puedo hacer que peleen uno contra el otro. Los puedo hacer que hagan esto y lo otro. Satanás reclamó los reinos del mundo. Así que podemos ver cómo la avaricia y el egoísmo entró a la política. ¿Ven? Podemos ver entonces cómo está en la iglesia y sus líderes, cómo la avaricia y egoísmo entra en la iglesia. 48. Ahora observe usted esa misma avaricia que se originó allá en el jardín del Edén, que puso un mal sello a uno y un buen sello al otro, como llegó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuando él estuvo aquí en la tierra, se le hizo un juicio por lo que en aquel entonces era llamada justicia, un tribunal de justicia. ¿Qué escarnio tan injusto fue ese? No hubo una sola cosa que ellos pudieran encontrar en contra de él. Ese fue el lado político. No pudieron encontrar nada en contra de él. Aún el mismo Pilato dijo, yo no encuentro falta en él. 49. Después vino la iglesia. Y ellos fueron forzados a hacer una decisión después de que el mundo político lo hizo libre para cooperar con el mismo espíritu que estaba en la política y que también estaba en la iglesia. Esto nos enseña que si Satanás perdió su batalla allá, él todavía tenía algo en reserva. Él podía ir a la iglesia y fue así como ellos lo crucificaron, porque fueron forzados a hacer una decisión y dijeron, danos a Barrabás en lugar de Jesús. ¿Ve usted cómo lo hicieron? 50. La misma cosa está ante nuestros ojos hoy en día. Y esto siempre ha sido y siempre será el forzar a hacer una decisión. Ahora, cuando ellos forzaron la decisión, Pilato supo en su corazón que cuando soltara a Jesús a la iglesia una vez teniéndolo en su poder, lo crucificaría. Si lo soltaba una vez más a la iglesia, ella lo crucificaría. Así que Pilato no está excusado. Tomó agua y trató de lavar la sangre de Cristo de sus manos, pero no podía hacerlo. 51. Se cuenta que desde entonces allá en Suecia, o Suiza mejor dicho, donde Pilato pasó sus últimos años, perdió su mente, se volvió loco y se arrojó en un pozo de agua. Y hay una leyenda que dice que a las 3 de la tarde en punto, agua azul sale del fondo de ese pozo. Gente de todas partes del mundo se reúnen allí para observar esto. A las 3 de la tarde, esa agua de color azul añil sale de alguna parte del fondo del pozo y se menea en la superficie del agua y regresa otra vez abajo, mostrando con esto que no hay agua que pueda lavar la sangre de Jesucristo de las manos de ningún hombre. Él es culpable. Y en cada hombre que Cristo ha sido puesto en sus manos, no hay nada que pueda lavarse de allí. Solamente hay una cosa por hacer, y esta es aceptarlo o creerlo. 52. Los hijos de Satanás, es decir, los hijos de Caín, persiguieron a los hijos de Dios y los llevan a muerte.
Eso fue lo que ellos hicieron con Abel. Eso fue lo que ellos hicieron con Jesús. Eso fue lo que ellos hicieron con los profetas. Y eso es lo que están por hacer otra vez. Y lo harán tan pronto como las condiciones sean establecidas para que ellos actúen. Recuerde, como que nos hemos entrometido y no lo hemos tomado en serio y hemos desviado al pueblo fuera del camino del evangelio y de la historia de lo que está por suceder. Y es aquí que estamos encarándonos con esto de nuevo, aquí mismo en nuestra propia nación, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Usted pudiera decir, hermano, entonces, hermano Branham, ¿cuál es la razón por la que usted está hablando en contra de esto? Bueno, porque así como no puedo detener el pecado, yo puedo levantar mi voz en contra de eso. Y esto es exactamente lo que estoy haciendo hoy en contra del pecado, y es en contra de las cosas erradas. Nosotros hemos hecho mal y vamos a cosechar lo que hemos sembrado, ¿correcto? 53. En la ciudad de Middleton tuvieron una audiencia. Trajeron a un sacerdote, a un predicador bautista y a un predicador presbiteriano y los consultaron acerca de los fondos de una escuela. Y el sacerdote acordó que los protestantes pagaron los impuestos al igual que los católicos y que por lo tanto esos fondos deberían repartirse entre los dos lados. Y agregó, lo que deberíamos hacer es construir una escuela católica. Oh, seguro, para apropiarse de esos niñitos ahorita en su niñez. Oh, qué cosa tan terrible. 54. Y como esa gente sentada allí oyendo estas cosas y aceptándolos únicamente por política, como lo hacen, yo no lo entiendo, pero aquí estamos en esta mañana de Pascua y la cosa principal por la que nosotros venimos a este país y llegar a ser americanos fue por la libertad de religión contraria a ese sistema de Jezabel. Pero ahora nosotros hemos regresado a él, eligiéndolo en el Senado de la Casa Blanca. Volvimos a la misma cosa de la que queríamos ser libertados al venir aquí. Oh, es una condición terrible en la que estamos viviendo hoy en día. Y usted sabe esto porque la iglesia espiritual se vendió. Párrafo 55. Ellos lo mataron a él, al igual como mataron al fiel Abel. ¿Por qué mataron a Abel? Porque en su corazón él tenía la revelación de la aprobación de Dios, de lo que él requería para redimir al hombre del pecado. Esta es la misma razón por la cual mataron a Jesús, porque en él estaba la revelación de lo que se requería de Dios para curar el pecado. Esta es la misma razón hoy en día, por lo cual ellos están en contra de la verdadera iglesia del Dios viviente, porque ella predica la cura para el pecado, las cosas que hacen vivir diferente a las gentes, actuar diferente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos. El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril, en el año 1961. Continuamos la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el verdadero sello de la Pascua. Párrafo 56. Y cuando usted lo examina en el nivel de la iglesia actual, de nuestros grupos pentecostales, vemos que han regresado atrás y están haciendo las mismas cosas de las cuales fueron liberados. Esto nos enseña de que hay algo errado en alguna parte, una cura para el pecado. Ha entrado tan sutilmente, se ha deslizado dentro, bajo un disfraz de una verdadera religión pentecostés. Pero si no produce esas características, si no produce esa clase de resultados, entonces hay algo mal en alguna parte de ella. ¿Cómo puede una calabaza producir sandía? No lo puede hacer. ¿Cómo puede una vid producir durazno? No lo puede hacer.
Si está produciendo durazno, entonces hay una vida de árbol, de durazno en la vid. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Si la iglesia, no importa cuánto ella profese ser la iglesia del Dios viviente, si ella no está produciendo a Dios por una salvación genuina, es decir, trayendo de nuevo a las personas a una salvación de Dios real y mostrarles que Dios vive entre ellos, entonces la cosa está errada. No está produciendo la vida que Cristo dijo que produciría. 57. Cristo murió en el Calvario, de la manera como fue hacia la cruz. Estaba leyendo un librito no hace mucho tiempo, con motivo de una indagación, y en esta búsqueda encontré algo que fue de lo más sorprendente para mí. Me senté y dejé el libro sobre la mesa, y levanté mis manos y alabé a Dios. Me levanté y caminé un poquito, me volví a sentar y lo volví a leer otra vez, y pensé de manera que en este mismo monte en el cual Jesús fue crucificado, Adán murió y fue errado. Es decir, Adán murió en el Gólgota y fue sepultado en el Gólgota. Díjeme, ¿qué apropiado es, ya sea que fuere correcto o incorrecto? 58. Supongamos que fue correcto. Entonces el primer Adán murió y fue sepultado. Y todavía está en el polvo de la tierra, porque él representó al mundo y el pecado de la gente. Pero el segundo Adán, siendo el Dios de los cielos, cuando él murió en el Gólgota, no hubo la suficiente tierra para detenerlo. Él se levantó al tercer día y está vivo para siempre. Pero el problema del pecado allí en el Calvario, allí es donde la deuda fue pagada. Cuando este Adán, el segundo Adán, murió, él pagó la deuda del pecado de la raza humana. El mundo lo puso a él en una tumba y lo selló en esa tumba. 59. Y ellos harán lo mismo hoy día. Están tratando de hacer lo mismo hoy día. No quiero que a usted se le vaya esto. El mundo está tratando y se pondrá peor más adelante de sellar a Cristo otra vez en la tumba. Están tratando de hacer de él un Dios histórico, uno que caminó en aquellos días y les dio poder a sus discípulos para sanar al enfermo y echar fuera demonios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Tan pronto como pensaron que se habían deshecho de él, al igual que Caín hizo cuando él pensó que se había deshecho de Abel, lo pusieron en una tumba y lo sellaron allí. 60. Y hoy en día, ellos están tratando de tener a Cristo en una tumba. Oh, pero lo que hizo una mañana de resurrección arruinó todas sus teologías. Y cuando una mañana de resurrección vino por un pueblo, una iglesia aquí, 1900 años después, ella arruinó sus teologías. Él no está muerto, él vive para siempre. No pueden detenerlo a él en ninguna tumba. Usted no puede ponerlo en una tumba metodista o en una tumba bautista o en una tumba presbiteriana, en cualquier tumba de usted. Él se levantó de esa tumba, ya está vivo hoy día. Yo tuve una tumba metodista, pero un día Jesús se levantó de allí. Se levantó de un Dios histórico a un Dios viviente actual que vive para siempre. 61. Algo tomó lugar en esa mañana de resurrección. Fue un sello de satisfacción cuando lo tomaron y lo pusieron en la tumba. Un sello romano fue puesto encima de todo esto. Pero cuando esa hora se acercó, cuando esa hora vino, él permaneció allí por un tiempo. Esto es verdad. Él permaneció allí por espacio de 3 días y noches. Pero al llegar ese momento estableció del cual la escritura habló. Aleluya. De la hora cuando él dijo: destruí este cuerpo y lo levantaré en el tercer día. Entonces no hubo nada que pudiera detener esa escritura. Tenía que venir a suceder. Y ese sello fue roto. Y él se levantó, el mismo Jesús, vivo otra vez para siempre. 62. Y por algunos 1900 años, o pudiera ser 1400 a 1500 años, yo diría, las iglesias lo han tenido sellado. Pero él dijo: vendrá a suceder en los últimos días, dice el Señor. No hay nada que pueda detenerlo. Habrá luz al atardecer. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis.
habrá luz al atardecer. A mí no me interesa cuántos sellos usted trate de ponerle encima. Dios romperá cada sello. Él rompió el sello de la tumba. Él rompió el sello del infierno. Él rompió el sello de la muerte. Él rompió el sello del sepulcro. Y se levantó para siempre y triunfó sobre el sepulcro, la muerte, el infierno, las tumbas y sobre cada cosa hecha por el hombre que existía, para mostrar que él era Dios y Dios y que no podría ser prisionado por la gente ya más. Dios por siempre, nadie puede detenerlo. El sepulcro no podría ser cavado lo bastante profundo. El infierno no podría estar lo bastante caliente o nada podría detenerlo. Él rompió cada sello con ese gran sello de David, perdón, el gran sello de Navidad, o no sello de Navidad, pero gran sello de resurrección con el cual él fue sellado. Y él dijo, el mismo sello que yo llevo, ustedes también lo llevarán para ese propósito. Y este sello que yo llevo hará las mismas cosas cuando ustedes sean sellados, porque el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas, él hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo lo voy a hacer para detenerlo? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué puede hacer la gente al respecto? Usted está forzado a hacer una decisión, a hacer su decisión de lo que usted va a hacer al respecto. Esto es correcto. 63. Ahora, nos hemos dado cuenta de que ningún sello lo puede detener. Él salió. Dios rompió el sello de la tumba. Rompió el sello de la muerte. Rompió el sello del infierno. Rompió el sello del sepulcro. Y salió triunfante. ¿Qué fue lo que hizo? Ese gran sello que estaba en el interior de él, ellos pudieron destruir el cuerpo, pero nunca pudieron destruir ese sello. Sigue una porción de cinta, no grabada. Destruían a profeta y otro se levantaba. Ellos seguían destruyendo, pero Dios les dio a estos algo que aquellos no podían destruir. Y esto es el Espíritu Sobrenatural, el Espíritu Santo mismo, el cual no falla, no muere y no puede ser destruido. Él vive y seguirá viviendo. Y porque Él vive, nosotros vivimos porque estamos sellados dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. No hay manera, no hay manera alguna que pueda ser destruido. No puede morir porque tiene vida eterna. Amén. Dios rompiendo esos sellos. 64. Él también rompió otro sello del cual quiero hablar aquí. Y ese lo encontraremos. Lo encontramos en el libro de Éxodo, pero no tengo tiempo de ir a las escrituras, pero lo encontramos en Éxodo. Cuando el hombre pecó, se separó de la presencia de Dios y cuando venía a adorar a Dios, había un velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba la gloria de Dios. A ellos no se les permitía entrar allí, no se les permitía aún ni siquiera mirarla. Y el hombre que entraba allí tenía que ser ungido una vez por año, vestir correctamente, llevar sangre, sangre en sus manos, sangre en una vasija para rociar la silla de misericordia. La gloria de Dios era tan extraordinaria que una vez él perdió su vara allí por un año, salió de allí sin vara y cuando regresó al siguiente año, la vara había vuelto a vida, estaba cubierta de botones y flores, porque estaba en la presencia de la gloria de Dios, pero allí había un velo que dividía, porque había pecado sobre el pueblo. 65. Pero hermano, cuando fue rociado ese día con la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Dios rompió el sello de arriba abajo y reconcilió al hombre. El velo apartaba al hombre de la presencia de Dios, pero él lo trajo otra vez dentro de la gloria de Dios, dentro de la presencia de Dios, de esa vida mortal. Jesús dijo, si ellos hacen esto con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y si ellos hicieran eso con él, siendo el árbol verde, el árbol con vida, ¿qué no harán con el árbol viejo, formal, que no tiene vida? ¿Ve? Ahora, ¿cuándo la ira de Dios venga? ¿Cómo puede un árbol viejo formal sostenerse cuando aún el árbol verde muere y es enviado al infierno? La ira de Dios cayó por la desobediencia.
por el pecado y envió al árbol verde al infierno, ¿qué podría ser un árbol seco cuando lo alcance? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el injusto y el pecador? Esa persona que rechaza el camino, esa persona que conoce mejor a esa persona quien se le ha revelado y que todavía rechaza el caminar en los preceptos de Dios, ¿qué le sucederá a esa persona? ¿Qué es lo que le va a hacer de ella? Sí, él rompió el sello que nos apartaba de la gloria de Dios, porque el pecado estaba ya terminado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 66. Dice, ahora, el sello es una señal de una obra terminada. Y nosotros sabemos que para poner un sello, como si usted va a sellar un furgón de carga, por ejemplo, ellos ponen todo el esfuerzo en el asunto y acomodan todo muy bien, y luego lo sellan hasta su destino. Cada sello es una obra terminada. Cuando usted escribe un documento, usted lo sella al finalizarlo. Nunca es sellado a menos que se termine. Ahora, la sangre de machos cabríos y becerros y demás no podían quitar el pecado. Pero cuando esto fue terminado en el Calvario, ¡quitó el pecado! 67. Ahora, fíjense, en el jardín del Edén, para evitar que la gente regresara a ese árbol, Dios puso un ángel allí como un sello, con una espada moviéndose en todas direcciones, para guardar ese árbol. Ahora, recuerde, ¿quién estaba en ese árbol? ¿Quién era ese árbol? Era Jesús. El árbol de muerte es su madre. Ella lo trajo a usted a este mundo en vida natural. Aleluya. Repito, el árbol de muerte es su madre. Ella lo trajo a usted a este mundo en vida natural. Cristo es el nacimiento a través de vida espiritual. Todo lo que es nacido de la mujer muere. Todo lo que es nacido del hombre vive. Todo lo que viene de la mujer es natural. Todo lo que viene del hombre es espiritual, no del hombre terreno. ¡Del hombre Jesucristo! Párrafo 68. Y observe el árbol custodiado. No se podía volver a él porque no había ofrenda apropiada para quitar el pecado. Así que cuando ellos venían a adorarle, la gloria de Dios estaba detrás del velo. Estaba sellada para ellos. Estaba sellada para ellos en el jardín del Edén. Pero cuando el día de Pentecostés vino, hermano, cuando Jesús murió en el Calvario y finalizó la obra, Él no selló el hombre por fuera, Él lo selló con Él por dentro. Y ahora estamos sellados y encerrados en la presencia de la gloria de Dios. No solamente estamos sellados por dentro, sino que estamos sellados eternamente. ¡Amén! ¡Oh, yo amo eso! ¡Sellados por dentro hoy! Esto es el verdadero sello de la resurrección, porque por un espíritu todos somos sellados en un cuerpo. Usted dice, ¿es el Espíritu Santo un sello? Efesios 4:30 dice así, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es el genuino y verdadero sello de resurrección. Muestra que el pecado de usted ha sido pagado y que Dios lo ha aceptado a usted y que usted está sellado en Cristo por el Espíritu Santo. El pecado es terminado. El sello eterno lo ha terminado. 69. ¿No? Nosotros hemos resucitado ya. ¿Por qué no podemos regocijarnos en las cosas de Dios? Hemos resucitado. Aquellos a quienes Él conoció, Él los llamó. Aquellos a quienes Él llamó, Él justificó. Aquellos a quienes Él justificó, Él los ha glorificado. Por lo tanto, nosotros hemos resucitado. Nosotros hemos resucitado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¡Oh! ¿Se fijó usted? No sellados por fuera, de esta manera, pero sellados por dentro. ¡Oh, mi Señor! ¡Si la iglesia tan solo pudiera ver! ¡Ve!
No estamos sellados por fuera, estamos sellados por dentro. En aquellos días cuando el pecado era abominación delante de Dios y no había lo apropiado para quitarlo, estábamos sellados fuera de él. Pero cuando el velo se rompió en dos y ese sello fue roto por una ofrenda por el pecado hecho por nosotros, y hoy estamos bautizados por adentro y sellados por adentro. Hemos resucitado. Hemos resucitado hoy. Hemos ya resucitado. ¿Cómo lo sabe usted? La Biblia dice así, amén. Estamos ya resucitados. Hoy hemos resucitado con él en una resurrección espiritual. ¿Qué significa la palabra vivificar? Vivificar significa resurrección. Esto es correcto. Ya hemos resucitado hoy mismo y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando del sello de la resurrección. Amén. Eso es el verdadero sello de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Por un espíritu somos bautizados en el cuerpo y sellados eternamente. Nosotros hemos resucitado espiritualmente. ¿De qué hemos resucitado? De una vida de pecado, pues en un tiempo nosotros éramos pecadores y amábamos las cosas del mundo. Párrafo 70. Ahora, hay mucha gente que dice que ellos han resucitado, pero sus vidas prueban diferente. Su vida prueba lo que usted es. Por sus frutos los conoceréis. Jesús lo dijo. Esta es la razón por la cual desaprobamos el hecho de hacer un hombre que hable en lenguas y decir que tiene el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en eso. No hay escritura para eso. No, Señor. Hombres que hablan en lenguas y viven una vida al igual que el mundo. Y mujeres que hablan en lenguas y se manchan, mochan, perdón, su cabello, usan pintura. ¡Ajá! Usted no puede decir que eso era el Espíritu Santo. Seguramente que no. Ciertamente que no. Ciertamente que no. Un hombre fumando cigarrillos y vive con la mujer de su vecino corriendo de aquí para allá, diciendo que eso es del Espíritu Santo. ¡No! ¡No! Por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Así como tampoco el buen árbol da fruto malo. Párrafo 71. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo, el verdadero sello de resurrección. Nosotros estamos sellados dentro del cuerpo de Cristo, eternamente sellados. No un sello por un periodo de tiempo, sino por la eternidad. Y esa persona que ha recibido eso, él ha resucitado de los muertos de una vida de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Su espíritu ha sido resucitado, sus anhelos han resucitado, su vida ha sido resucitada, su vida ha sido resucitada. Él es una nueva criatura y él viene junto con sus conciudadanos, al igual que nosotros estamos en esta mañana para orar uno por el otro y para ayudar el uno al otro, para animar el uno al otro y sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, sellados por el Espíritu Santo. Porque vosotros estéis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo por Dios, sellada por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Esto es la Escritura. Ahora, usted ve que estamos sellados por el Espíritu Santo, el sello pascual de resurrección, el cual confirmó que su vida y lo que él había dicho eran la verdad. Nos damos cuenta que es una obra completa, es un producto terminado. El Espíritu Santo es el sello de Dios de una obra terminada. Párrafo 72. Ahora venimos a Cristo y primeramente somos santificados por creer en Él. Cuando nosotros hacemos esto, entonces comprendemos que hemos hecho mal y pedimos a Dios que nos santifique y esto nos limpia de nuestra vida de pecado. Martín Lutero, justificación, su mensaje. Después vino Wesley con santificación. Y entonces cuando todo está completo y su iglesia está completa, ¿cuál es la siguiente cosa? Una obra terminada, el sello en una obra terminada. Es que la iglesia ha sido completada. Párrafo 73. Al igual que como en la pirámide, fíjese en un billete de un dólar. Ya me he referido a esto. No sé si lo hice aquí en el tabernáculo o no. Fíjese usted en un billete de un dólar. Lo llaman el gran sello. Ahora, ¿cómo podría usted decir que los Estados Unidos pudieran reconocer que allá en Egipto tienen el gran sello y aquí el sello de los Estados Unidos por el otro lado, un águila? ¿Por qué tuvieron que hacer de eso un gran sello o el gran sello? ¿Por qué?
Si usted se fija, por el otro lado del billete nota la pirámide y arriba de ella hay un bloquecito. Y ese bloquecito es la piedra de corona. Y esa piedra de corona nunca fue puesta en la pirámide. Si usted ha estado allá, notará que usted que está truncada por la gracia de Dios. Yo he estado allá. Así que está incompleta. Le falta la cúspide. ¿Qué significa eso, To? Enoch la constituyó antes del diluvio. Fue un memorial. Esta es la razón por la cual no fue destruida durante el tiempo del diluvio. No, nada la pudo destruir. Párrafo 74. Ahora, si usted se fija, en su base es ancha y de allí se va amoldando hacia arriba en estrechez, más y más hasta que llega a la piedra de corona. Esto es la edad luterana. Justificación en la iglesia, santificación y luego el bautismo del Espíritu Santo. Pero a medida que se moldea hacia el vértice, va en continuidad de la edad luterana, a la edad wesleyana, a la edad pentecostal. Todavía sigue moldeándose hasta que llega a un lugar en que todas esas piedras están tan bien asentadas una con la otra, que una navaja de rasurar no entra. 75. Por último, pesan toneladas y toneladas. ¿Cómo llegaron allí? Es todavía un misterio para el hombre. Pero toman una navaja de rasurar y tratan de meterla. Y las piedras están tan perfectamente asentadas una con la otra que usted ni aún puede meter una hoja de rasurar entre ellas. Así de perfecto es como esas piedras están puestas en la piedra de corona. Las piedras convergen formando ángulos de tal manera que ella termina en un vértice y se asienta en la pirámide. No se necesitará mezcla, se asentará perfectamente. Ahora, eso es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Él está asentado el pueblo, asentando el pueblo. Y está haciéndolo de una manera tan perfecta que cuando la piedra de corona, Cristo mismo venga, va a unir el edificio y será una resurrección completa de todo el edificio. La iglesia se va. La piedra de corona. Aleluya. Amén, mis amadas hermanas y hermanas. Continuamos. El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 76 al 85. Amén. Continuando con el mensaje, el verdadero sello de la Pascua, párrafo 76. Hoy nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy sabemos que Jesús, el cuerpo de Jesús, fue resucitado. Hoy sabemos que la Biblia habla de tres cielos, el primero, segundo y tercer cielo. Creo que fue Pablo quien fue llevado al tercer cielo y vio cosas allí que no le fueron permitidas hablar de ellas. El primer cielo es considerado en la escritura como las nubes. En otras palabras, está aquí abajo, en el sello terrenal. Ahora, cuando esa atmósfera más allá de las nubes baja a la iglesia, es lo que constituye un lugar celestial. El segundo cielo es considerado el sistema solar y el tercer cielo va más allá de eso. 77. Acabo de recordar esto. Ponga atención en esto por un minuto. Einstein probó por ciencia que si dos objetos se aproximaban uno al otro, por ejemplo, dos carros viniendo por la carretera, y si ellos vienen lo suficientemente veloces, ahora realmente tienen que venir a velocidades vertiginosas, como a billones de millas por segundo, el encontrarse, podrían atravesarse el uno con el otro sin haber ninguna perturbación. La velocidad permitiría esto de atravesarse el uno con el otro sin producirse ninguna perturbación. 78. Ahora fíjese usted, yo estuve en el Monte Palomar en California no hace mucho tiempo y me llamó la atención allí un telescopio por el que se puede mirar 120 millones de años luz. Ahora piense, 120 millones de años luz. ¿Cuántas millas podrían emplearse para recorrer esa distancia? ¿Ve?
pero todavía los cielos están muchos billones y billones y billones de años luz, más allá que eso, que aún ni se ha meditado en ello. ¿Cómo podríamos llegar allá? El viaje es tan veloz que sería como el de la mente, aún más rápido. Si usted pudiera pensar del cielo, así sería lo rápido que usted estaría allá. Jesús, después que fue resucitado, pasó a través de las paredes, a través de las puertas, y se sentó a la mesa con ellos y comió pescado y panal de abeja. ¡Aleluya! ¡Velocidad! Tan pronto como la vida sale de este cuerpo, ya estamos en el más allá, en la presencia de Dios. Nosotros únicamente tenemos conocimiento de metros, decímetros, centímetros, kilómetros y demás, en este sistema terrenal al que estamos unidos. Pero cuando lo abandonemos, hermano, oh mi Señor, qué momento. 79. Estaba hablando la otra noche de Abraham y de su simiente, de cómo Dios se mostró a través de Abraham, de cómo él justificó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y retrocediendo hasta el capítulo 16, en donde él confirmó el pacto a través de santificación. En el capítulo 17 le permitió alimentarse de su seno, dándole el Espíritu Santo, y luego se lo confirmó o lo posicionó, como usted me ha escuchado decirlo en el sermón a Elohim. Separó a Abraham y le cambió su nombre de Abraham a Abraham, y le dio parte de su nombre, Elohim, H-A-M. Y después nos dimos cuenta que después de eso, él le apareció a Abraham, 80. Ahora, respecto a su simiente, observe usted cómo él está obrando de la misma manera con ella. La simiente de Abraham vino a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, manifestación de su nombre, la revelación de quién es él, esa revelación de quién, de Jesucristo. El bautismo en su nombre y demás cosas como estas, esa revelación, repartiendo su nombre en su iglesia, llamándolos fuera. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? En esa misma iglesia de la que él llamó de su nombre, el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que él hizo? Él le apareció en la misma forma como lo hizo con Abraham, discerniendo el Espíritu, estando de espaldas. ¿Ven? Le apareció en ese mismo nombre, en esa misma situación, en la misma forma. Estamos ya al final de la jornada, 81. Ahora fíjese qué fue lo que sucedió. Cuando él hizo eso, fue la última señal que él le dio a la iglesia antes que el cambio viniera a la iglesia, Abraham y Sara. Ahora, cuando el ángel le dijo el misterio, la mujer, la cual representa a la iglesia, no pudo creerlo, ella se rió dentro de sí. ¿Ve? Ella tenía 100 años de edad, habían cesado de ser esposo y esposa. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Relación conyugal. Probablemente desde hacía 20 años. Bien, ellos estaban muertos en esa manera. Abraham más muerto que vivo y la matriz de Sara más muerta que viva. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Ella dijo, ¿cómo podría yo, estando tan anciana como estoy y mi señor, y habiendo cesado nuestra relación conyugal muchos años atrás, es imposible para él, es imposible para mí. ¿Cómo podría yo hacerlo? Y ella se rió dentro de sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se ríe ella? ¿Por qué pensó así en su corazón? ¿Por qué dijo ella eso? Ahora observe. Esa fue la última señal antes que algo le sucediera a Sara y a Abraham, 82. Ahora, yo prediqué aquí en una ocasión y le dije a ustedes que Dios los tornó otra vez a un hombre y a una mujer joven. Para probarlo, ellos tomaron un viajecito a la tierra de Gerar. Y Abimelec, ese rey filisteo, se enamoró de Sara y quiso casarse con ella. Y por supuesto, ella era una mujer joven y hermosa otra vez. Y fíjese, él tuvo que hacer algo. Él tuvo que cambiarla. Él no solamente los tornó a ser un hombre y una mujer joven. Él no hizo solo eso.
Porque si ese hubiese sido el caso, la misma situación hubiera existido, ¿ve? Porque él se casó con Sara cuando ella tenía 16 años y él solamente un jovencito, y vivieron toda su vida sin hijos. Si él solamente los hubiera tornado jóvenes otra vez, ellos hubieran hecho la misma cosa otra vez, pero él tenía que hacer algo diferente. Él tenía que cambiarlos para que pudieran tener el hijo prometido que ellos iban a recibir, pero él tenía que cambiarles todo su sistema, tornarlos otra vez a ser jóvenes y cambiarlos para recibir el hijo. Párrafo 83. La misma cosa él va a hacer otra vez. Después de esto, recuerde, después de que esa señal fue manifestada plenamente a Abraham y su grupo, entonces la siguiente cosa que vino fue ese cambio, ¿ve? Ahora, nosotros también hemos pasado a través de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, posicionamiento del Hijo y las señales y maravillas de Él. Hemos estado en su presencia al discernir los pensamientos del corazón y demás. Y Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el día en el que el Hijo del Hombre se manifestará. Y nosotros vemos que esto está sucediendo actualmente. ¿Qué fue la siguiente cosa? El cambio del cuerpo. Ahora, esto nos demuestra que estamos esperando por un hijo prometido. Gloria, ¿es esto correcto? Nosotros no podemos recibirlo en estos cuerpos. Si nos tornáramos a ser otra vez un hombre y una mujer joven, todavía no pudiéramos recibirlo, porque tenemos que recibirlo en el aire. Tiene que hacerse algo más que el cambiarnos a ser otra vez un hombre y una mujer joven. Vamos a ser cambiados y tornados en el aire para recibirlo. Y la siguiente cosa que viene es el rapto de la iglesia y el cambio del cuerpo de los santos que duermen para recibir al Señor Jesús en el aire. Párrafo 84. Oh, el memorial de la Pascua. Aquellos que están sellados por el Espíritu Santo. Ahora bien, en la puerta del Edén, el hombre fue sellado por Dios. En Pentecostés, él fue sellado eternamente en Dios. Él ya no entra y sale, él está allí para siempre. Mire, un espíritu, estamos bautizados dentro de un cuerpo por el Espíritu Santo. ¿Es correcto esto? Entonces, ¿estamos sellados hasta cuándo? Hasta el día de nuestra redención. Él ya no va más atrás las cosas del mundo. Él ya no va más tras las cosas del mundo. Porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Dios por Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Oh, qué escritura tan hermosa, sellados en Cristo por el Espíritu Santo. 85 por último. Entonces cuando Jesús se levantó de los muertos, el hombre fue forzado otra vez a hacer una decisión, a hacer su decisión. ¿Resucitó o no resucitó? ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos hicieron la misma cosa que aquellos hicieron en ese juicio escarnecedor, la política y la religiosidad. Se han unido al igual que lo hicieron en aquel entonces. Exactamente lo mismo que ellos harán en el futuro. Y ya lo han empezado a hacer actualmente. Política y religión unidos. Acab fue un buen hombre, pero estaba casado con Jezabel. Yo no digo que el presidente Kennedy no es un buen hombre, pero está casado con ese sistema jezabelino. ¿No fue Acab el que lo hizo? Fue Jezabel detrás del trono que lo controló. Y es ese sistema jezabelino el que va a hacer el daño aquí. Tiene que hacerlo porque está casado con ella. Él tiene que recibirlo. Él tiene que hacerlo, pues está casado con ella. Oh, mi Señor, pueblo, ¿que no puedes ver lo que la Escritura está haciendo? ¿Que no puedes ver que estamos en los últimos días? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 86 al 95. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Vamos a continuar con el mensaje, el verdadero sello de la Pascua. Párrafo 86. Ahora fíjese, usted, la actitud del hombre después de la resurrección. Usted sabe cómo ese juicio escarnecedor lo remitió a la iglesia, sabiendo lo que ella haría con él. ¿Qué sucedió cuando estos soldados fueron atemorizados y corrieron? La iglesia contrató a estos soldados y les dio dinero para que fueran y dijeran que su discípulo vinieron de noche y robaron su cuerpo. Ahora, yo quiero preguntarle, si los discípulos hubieran venido de noche y se lo hubieran llevado, ¿por qué entonces no se llevaron los lienzos que estaban en él? Si ellos fueron los ladrones y lo robaron, ¿por qué entonces no se llevaron los lienzos también? Pero los lienzos estaban allí, con el sudario, con el que cubrieron su rostro. Los lienzos que estaban cubriendo su cuerpo estaban allí. Él pasó a través de ellos y se levantó en la resurrección. Ni una cosa fue perturbada, solo de la manera como él fue envuelto. Fue puesto de la misma manera, pero él pasó a través de los lienzos. Amén. 87. Ve, pero otra vez les hicieron un juicio encarnecedor, una falsa acusación. ¿Por qué? Porque ellos fueron forzados a hacer una decisión. El hombre tuvo que hacer una decisión. La iglesia tuvo que decidir. Él se levantó de los muertos o él no se levantó de los muertos. Amén. Pongámonos nuestros aditivos para oír. Póngase su aditivo espiritual para escuchar. Y fíjese que han de llegar a la misma cosa. Los hombres están tratando de seguir, por ejemplo, nuestras reuniones, diciendo, aún yo he escuchado a iglesias como la así llamada la Iglesia de Cristo, decir, le daré $1,000 a cualquier persona que pueda mostrar una evidencia de una persona que haya sido sanada. Yo les he llevado doctores y ni aún así lo creen. ¿Por qué? Porque ellos están forzados a hacer una decisión. Se han sellado ellos mismos afuera con Caín, con los cultos religiosos. La verdadera iglesia de Dios está en la minoría, pero siempre ha sido de esta manera. ¿Cómo soportó esos 1500 años de oscurantismo? 88. Ellos dicen, la iglesia romana, seguro, la iglesia romana fue la primera iglesia pentecostal. La iglesia católica lo fue. Ella empezó en Pentecostés, pero después quisieron organizarse. Si esta iglesia pentecostal se hubiera mantenido por otros 2000 años, ellos hubieran estado peores que lo que están en los católicos actualmente. Están quedándose tan alejados de todo. El otro día se me preguntó, si vienes a este lugar, vas a predicar sobre mujeres que se pintan, que no deben usar pantaloncito corto, que no deben usar estas cosas. Yo le respondí, no me pida entonces, no señor, no me pida que venga. ¿Vas a predicar sobre eso? Y aún ellos dicen, ¿qué te importa a ti eso? Yo le respondí, son los negocios del Señor y yo estoy en sus negocios. Esto es correcto, exactamente. ¿Por qué lo haces? Ellos dicen que no hay otra cosa que hacer hoy en día. Yo respondí, sí, pero deja a ellos hacer aquello y entonces nosotros hablaremos de otras cosas. ¿Ve usted? ¿Ve? Póngase el fundamento. 89. Aquí es donde está el problema. Usted está tratando de brincar a lo alto de la escalera, cuando usted debe de estar abajo todavía, ¿ve? Empiece aquí abajo, límpiese y empiece bien, y entonces podemos construir sobre esto. De otra manera, usted no puede construir, porque cualquier fundamento que no está construido sobre los principios de Cristo caerá. Y la Biblia dice, es una abominación para una mujer usar ropa pertinente a hombre. Esto no ha cambiado ni una pizca y Dios no ha cambiado tampoco. Él es eterno y sus pensamientos ayer son los mismos de hoy, serán para siempre. Su espíritu es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Sus obras son las mismas ayer, hoy, por los siglos. Su redención es la misma ayer, hoy, por los siglos. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay manera de darle la vuelta. Por lo tanto, la prueba del pudín está en comérselo. Sabemos esto. ¿Es correcto? Dios dijo que era. 90. El hombre fue forzado a hacer una decisión. ¿A qué fue a lo que ellos fueron forzados primero en los días de Cristo? ¿A qué fueron forzados? Fueron forzados primero a aceptarlo a Él. Él les mostró a ellos su señal, su sello. Él era el Mesías. ¿Cómo lo mostró? Solamente por lo que la Biblia dijo que Él haría. Él era un profeta y Él discernió los pensamientos de sus mentes. Y ellos dijeron, Él es un demonio, es Belcebú. Fueron forzados a hacer una decisión. No pudieron callar por más tiempo. Y ni tampoco puede la iglesia pentecostal o la bautista o la presbiteriana. El Espíritu Santo se ha... Cristo ha resucitado y Él está en la iglesia. Y ellos dijeron, este hombre bautiza en el nombre de Jesús. Él cree que no tienes que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Y cosas como esa, que eso no es la evidencia inicial. Él cree que nuestras mujeres deben de usar un pelo largo. Yo pienso que esto nada tiene que ver con ello. Entonces, ¿por qué Dios está vindicando que esta es la verdad? Escudriñe, ¿dónde está? 91. Ellos rechazaron su ministerio mesiánico cuando le mostró que él era el Mesías. Fueron forzados a decirlo algo. Así están ellos hoy día, negándolo y no respaldándolo y lavándose sus manos. La decisión se forzó a ellos, no neutralidad. Estamos en el tiempo final. El hombre es forzado a recibirlo o rechazarlo. Usted tiene que aceptarlo o negarlo. Ha sido forzado sobre América, ha sido forzado en el tabernáculo Branja, ha sido forzado en los pentecostales, en los metodistas, es forzado por donde quiera. Usted tiene que aceptarlo o negarlo. Dios ha confirmado su palabra, mostrando sus señales, respaldando su ministerio, mostrando exactamente lo que Él es, probando que Él es Dios. Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Esto es correcto, pero si yo hago las obras de mi Padre, entonces cree a las obras. Allí lo tiene usted, ¿ve? Ellos no pueden encontrar nada en eso, porque eso es la verdad. Entonces, ¿por qué no lo reciben? Es debido a su denominación. Ellos están forzados a hacer una declaración. 92. En el estado de Ohio, hace unos pocos días, la misma iglesia que me patrocinaron hace un año, porque yo les ataqué y les mostré lo que estaba mal, no hubo ni una de ellas, solamente una iglesia, la del hermano Sullivan, que cooperó. Yo dije, todavía tengo la misma mano, todavía tengo los mismos pies, todavía tengo el mismo mensaje, todavía soy el hermano Branham. ¿Qué es lo que me pasa? No soy yo, el Espíritu Santo todavía habla, el Espíritu Santo todavía hace las mismas obras, Él todavía las muestra, pero usted está forzado. Esto es correcto, ellos están forzados y el gran Espíritu Santo cayendo en sus medios y hablando las palabras y diciendo las cosas que Él ha dicho y todavía ellos, 93. Mire, el otro día aquí en California, creo que está por aquí, aquí está. Yo estaba en la cafetería Clinton en un desayuno y estaba allí un hermano bautista. Acababa yo de cortar a pedazos las iglesias, diciéndole lo que estaban haciendo mal y las cosas que ellos estaban haciendo, rechazando a Dios. Este hermano bautista se acercó a mí y me abrazó para orar. Y cuando él hizo esto, empezó a hablar como en lenguas, siendo que él era un bautista y no sabía nada de esto. Cuando él terminó de hablar, una mujer parada ya atrás, originaria de Luisiana, una mujer francesa, dijo, esas no fueron lenguas extrañas, eso fue francés. Y allí estaba sentada otra mujer originaria de Suiza, Lucerna, la cual hablaba francés. Yo he estado allí y ella dijo que la otra
dama había interpretado correctamente. Después se acercó un hombre joven. Yo nunca lo había visto, nadie lo había visto a él antes. Era él un intérprete francés en las Naciones Unidas y dijo, exactamente esto es correcto. 94. Y el hermano Bautista, usted lo conoce, no recuerdo su nombre completo por el momento. Su nombre es Henry, le diré su apellido en unos momentos. Creo que está escrito por aquí, no sé. Está en la voz de los hombres de negocios. Si en qué está, o si Danny Henry, él es. No recuerdo en estos momentos de qué artista de cine. Alguien dice Marilyn Monroe, editor. No es Marilyn. Mera, James Russell. Él es primo de James Russell. Y él vino a mí y me abrazó para hacerme un comentario y estas son las palabras que él dijo. Ese sermón pudiera haberse añadido al libro de Apocalipsis. Esto es la verdad. Y continuó diciendo, quiero orar por ti, hermano Branham. Y él me abrazó y empezó a hablar en francés sin saber lo que estaba diciendo. 95. Y esta fue la interpretación. Él la escribió en forma de un documento y dice así. Yo, Victor Didot, nombre francés, yo soy francés y demás. Yo estaba allí cuando Danny, al que ustedes llaman Danny Henry, dio esto en mensaje al hermano Branham en febrero 11 de 1961. Él vive en el camino del Rey del Norte, número 809, Los Ángeles, 64. Escuchen la lectura del mensaje. Porque tú has escogido la senda estrecha. Ahora ve usted, yo extendí esto muy bien, pero hay una parte en que no pude. Porque tú has escogido la senda estrecha, el camino duro. Tú has caminado en tu propia elección. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos el verdadero sello de la Pascua, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 96 al 105. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El verdadero sello de la Pascua 01 del año 61-0402. Párrafo 96. Yo pude entender esto muy bien. Ve, tú mismo lo elegiste. Moisés hizo su propia elección. Él no tenía que hacerlo. Tampoco yo tenía que tomar este sendero. Yo podría haber tenido grandes edificios allá como algunos de ellos lo tienen. Yo podría ser conocido por todos usando la televisión. Pero, ¿quién no hubiera podido patrocinarme si les hacía pedazos su mismo fundamento? Pero si una cosa, yo no tengo que inclinarme a los pies de nadie, con excepción del Señor Jesucristo. Esto es correcto. Sí, yo predico lo que la Biblia dice. Yo no tengo que comprometerme con sus organizaciones porque no pertenezco a ellas. Yo hice mi elección, al igual que él dijo allá atrás. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y para probar, él le dio a Moisés dos señales de confirmación y Moisés hizo su propia elección. ¿Ve? Moisés hizo su propia elección, así que es fácil entender esto, ¿ve? Tú lo has escogido, porque tú has escogido este sendero estrecho, el camino duro. Tú has caminado en tu propia elección. Párrafo 97. Ahora fíjese, ¿cómo este hombre, fíjese cómo él lo escribió? Usted puede ver que fue escrito en palabras extranjeras. Tú has elegido la correcta y precisa decisión. Y este es mi camino. Bendito Dios. Es mi camino, él dijo. Debido a esta importante decisión, una gran porción del cielo te espera. Él nunca había escuchado la visión acerca de esto. ¿Ve usted? Usted recuerda la visión. Una gran porción del cielo te espera.
qué decisión tan gloriosa te has hecho. Tú has hecho. ¿Ve? Ahora, aquí está. De aquí en adelante, yo no lo entiendo. Esto en sí mismo es aquello. Un gran paréntesis aquí. Lo cual dará y hará que venga a suceder una victoria tremenda en el amor divino. Yo no sé lo que esto significa. Esto hará que venga a suceder. Amén. Tal vez en la pequeña carpa, uno de estos días, sentado allá atrás, él lo manifestará. Párrafo 98. ¿Por qué? No porque nosotros tenemos que hacerlo. No porque esto sea un camino fácil. Usted puede ser popular, tener a todo el mundo palmeándole la espalda, el dinero entrando por todas partes, por la radio, la televisión y demás. Ellos dijeron que la televisión, yo no creo en tomar las cosas de Dios y ponerlas en esas cosas vulgares del mundo. Yo no creo en toda esta algarabía y haciendo algo que no es. Yo creo en dejarlo solo y esperar. Y esperar Dios. Él es Dios. Deje que Dios haga con ello que Él quiere hacer. Nosotros somos siervos. Solo sirva al Señor. Solo haga como Dios dijo. Párrafo 99. Sin embargo, el hombre, en medio de todo esto, es forzado a hacer una decisión. Ellos fueron forzados a hacer una decisión cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, porque Él les probó a ellos que Él era Mesías. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y ellos fueron forzados. ¿Y cómo le llamaron a Él? Belcebú, adivinador. Entonces, por su señal, su sello en la Pascua, Dios probó que Él resucitó a Jesús de los muertos. Después de todas las otras cosas, Él lo resucitó de los muertos. Ahora, la iglesia que reclama tener el Espíritu Santo, la cual es la prueba de Dios de que usted ha pasado de muerte a vida, porque las cosas viejas han pasado y todas las cosas son nuevas para usted. Esto es la prueba de Dios de la resurrección. Usted ya no es como era antes. Usted ha cambiado. Cuando usted solía dudar la palabra de Dios, ahora cada palabra de Dios que se habla, usted dice amén. ¿Ve? Algo ha sucedido a usted. Esta es únicamente la primera forma de la resurrección. El Espíritu en su interior. Tremendo, amén. Párrafo 100. Ahora, Pentecostés, después de Pentecostés, cuando estas gentes recibieron el Espíritu Santo, el hombre fue forzado otra vez a hacer una decisión. ¿Es esto de Dios o no es de Dios? ¿O no es de Dios? ¿Y qué fue lo que dijeron? Ellos son herejes. Eso es una locura. Ellos están engañados. A una Agripa le dijo a Pablo, tú estás fuera de sí. Estás loco. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo? En el camino que es llamado herejía, en este camino yo sirvo a Dios. Amén, amén. Él tenía el sello de la resurrección. Él había estado allí cuando algo sucedió. Yo estoy contento de estrechar mi mano con él en esta mañana de corazón y decirle, Pablo, ¿por qué? Porque hemos predicado la misma palabra. Pablo les mandó que se volvieran a bautizar en el nombre de Jesús después de haber sido bautizados. En otras palabras, él dijo, si un ángel del cielo dice algo diferente de lo que yo he dicho, sea anatema. Él predicó sanidad divina, él predicó el poder de la resurrección, él predicó a Jesucristo, siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Visiones y poderes y manifestaciones del Espíritu le siguieron. Párrafo 101. Usted tiene que tener el mismo mensaje, la misma cosa, no una teología, no algunas obras de iglesia, pero el poder de Dios. Pentecostés y el mismo sello, el sello del Espíritu Santo. El verdadero sello de la resurrección es la credencial de un hombre, ¿correcto? Es su primogenitura. Es una credencial de que usted ha pasado de muerte a vida.
y Dios está trabajando a través de usted de la misma manera como lo hizo con el Señor Jesús, porque Él es su credencial. Estas señales seguirán a aquellos que creen ir por todo el mundo y después de la Pascua, después del Pentecostés, después de que el sello de Pascua fue dado por la resurrección, ¿qué fue lo que era? La vida que estaba en Cristo, que fue levantada y fue vendido y ha venido y ha vivificado a su iglesia. Y vive en la iglesia para hacer las mismas señales. Párrafo 102. Espero que esto no se vaya por encima de usted. Espero no estarlos deteniendo por mucho tiempo y que usted no esté captando el gozo de lo que yo quiero decir. ¿Ve? Sé que esto es duro, sobre todo para ustedes que están parados. Por favor, solamente unos minutos. Trate si usted puede. ¿Ve? ¿Ve? Quiero que capte este punto, mis amigos. Quiero que usted vea lo que está en mi corazón. Lo que ha estado aquí por 31 años, desde que yo puse esa piedra allí en la esquina, ¿ve? Hay una verdad, y yo he tratado de pararme por ella. Ha habido toda clase de cosas que han salido de esto. Esto es verdad, pero siempre ha sido así. Párrafo 103. Estaba leyendo sobre Martín Lutero, y déjeme. Fue cosa difícil de creer de que él podría protestar contra la Iglesia Católica y pasar desapercibido. Eso fue una gran cosa, pero la cosa más grande fue de cómo él podía sostenerse por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento, de cómo él podía quedarse fiel a la Biblia, decir lo que Dios dijo y no decir nada más, únicamente quedarse con ella, caminando en la recta y preciosa decisión de Dios. Si Dios decide que sea de esta manera, quedémonos con ello. Eso fue su decisión. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Párrafo 104. El sello de Pentecostés es la credencial del creyente que ha pasado de muerte a vida porque él ha recibido la bendición pentecostal, el sello de la Pascua de Dios para su Hijo. El sello a su primer hijo con el Espíritu Santo. ¿Es esto correcto? Correcto. Y el sello todos sus otros hijos con el Espíritu Santo. Párrafo 105 para terminar. Ahora sabemos que esto se está sellando en esta hora, a medida que el tiempo se aproxima. Aquí hay algo que debo tocar y es acerca de los hijos de Caínón, que han sido forzados a un lugar tal que tienen que hacer una decisión. ¿Ve? Es duro para ellos hacerlo, porque si ellos lo hacen, tienen que renunciar a sus derechos denominacionales. ¿Ve? Así también lo hicieron los fariseos. Ustedes saben, los fariseos hicieron una decisión con Jesús cuando él probó que él era el Mesías. Y cuando el Espíritu Santo lo ha probado de esta manera, que es llamada herejía, esto prueba que eso es el Espíritu Santo, tremendo. Y el hombre tiene que hacer una decisión. No puede quedarse sin hacer nada. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 106. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 106. Dice: la otra noche fui al hospital a orar por una dama enferma y cuando llegué allá escuché a alguien que me gritaba, ¡Billy! Y volteé y era uno de nuestros hermanos que venía aquí, el hermano Roy Showalter. Él estaba parado en el pasillo esperándome y me dijo, la esposa de mi hermano está enferma, Billy, ¿puedes ir a orar por ella? Yo le contesté, seguro. Entramos y estaba allí otra mujer entrada en edad, como de 60 años de edad. Parecía como que su hijo estaba sentado a su lado. Después de que hablé con ellos un poquito, les dije, vamos a orar. Y ella me dijo, cierre la cortina. Y yo le contesté, muy bien, ¿es usted una creyente? Ella contestó, yo soy metodista. Y le dije, eso no fue lo que yo le pregunté. Yo le pregunté, si es usted una creyente. Ella me contestó, yo soy metodista, nosotros somos metodistas.
¡Cierre la cortina! Y yo no la cerré. Pero oré de todas maneras y oré por ella pidiendo que Dios la salvara. Pero así es, ¿ve? Usted no es un cristiano, usted es un metodista, ¿ve? Usted no es un creyente, usted es un metodista. Su propio testimonio lo dice. ¡Oh, cuán lejos puede usted apartarse de la Biblia! ¡Creyente! Y estas señales seguirán a aquellos que creen. Párrafo 107. ¿Es usted un cristiano? Yo soy metodista. Eso enseña que usted no es un cristiano. ¿Es usted cristiano? Yo soy de la Iglesia de Cristo. Eso enseña que usted no es cristiano. Usted es un cristiano porque usted es un creyente. Y si usted es un creyente, Jesús dijo en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a aquellos que reciben el sello de resurrección hasta el fin del mundo. Esto es correcto. Usted es un creyente. 108. Y la gente no ha sido forzada. Ellos están siendo forzados hoy día. La cosa está en operación y están siendo forzados o a recibirlo o a condenarlo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo están condenando. Pero él no lo podía hacer allá atrás en la edad de Pentecostés, porque Pentecostés está regresando a organizarse. Se están organizando dentro de la misma cosa de la que ellos acaban de salir. Pentecostés salió fuera de ellos. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que viene a un creyente. Pero ellos hicieron una organización de él y han hecho la misma cosa por lo cual ellos pelearon tan duro para salir de ella. 109. La misma cosa que la nación y la política hizo. Vinieron aquí por libertad de religión. Huyendo de la doctrina prostituta católica, y he aquí vienen de nuevo, y cegados por la política, eligen uno de sus hombres claves, un millonario que se ha hecho millonario por el whisky y la bajeza y las cosas del mundo. Es así como él llegó a ser millonario, y lo ponen en el trono de la Casa Blanca con el sistema de catolicismo detrás de él. Y él no ha estado aún allí los 6 meses y ya está probando que esto es correcto. 110. Y la iglesia pentecostal salió de la organización y les llamaron a ellos fríos y formales, a sus mujeres por la manera que se comportaban y los hombres por lo que habían hecho. Y Pentecostés se organizó y tomó el espíritu y cayó otra vez en él. ¿Para qué? Para que la verdadera iglesia de Dios pudiera ser mostrada en su poder y en su fortaleza. Usted está forzado a creerlo. Usted está forzado a aceptarlo o a negarlo. ¡Gloria a Dios! Está delante de usted y usted no puede negarlo. Usted tendrá que decir sí o no. No hay manera de salirse de esto. Sí, Señor. Sí, están forzados. No hay una posición neutral. Todo el mundo tiene que recibirlo o negarlo. Y esta es la situación que tenemos hoy día. 111. Nos damos cuenta que después de la Pascua, Jesús en Marcos 16 les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y estas señales les seguirán. Y Dios forzó así el asunto a esas gentes. Ellos tenían que ver que esa gente tenía algo. Y esto duró por 306 años después de la muerte de Cristo. Después, ¿quiénes entraron a la iglesia? Los católicos, exactamente, católicos pentecostales. La palabra católico significa universal. La iglesia en su totalidad es universal y ellos eran pentecostales. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron y metieron al hombre de negocio, fueron y convirtieron a otros y los metieron. Y adquirieron así las ideas de alta sociedad. Y la primera cosa, usted sabe, en la Biblia, nos dimos cuenta de esto en nuestra enseñanza que tuvimos cuando hablamos de las edades de la iglesia, que Jesús les dijo a esto antes que sucediera, como unos 200 años atrás, de que habría una doctrina, mejor dicho, que primero habría los hechos de los nicolaitas y finalmente después constituirla una doctrina. Y cuando ellos hicieron esto, él dijo, yo lo odio.
¿Y qué hicieron los pentecostales? Los pentecostales se añadieron a la clase almidonada. Se organizaron e hicieron así la Iglesia Católica, la primera organización madre. La pequeña minoría fue forzada a hacerse a un lado. Y esto ha sido así desde entonces. Han transcurrido 1500 años y esa pequeña minoría lo sobrevivió. ¡Amén! Párrafo 112. Alguien dijo el otro día, piense en la Iglesia Católica, cuántas grandes batallas ella ha sobrevivido. ¿Grandes batallas? Seguro, con la ley a su favor, con la nación a su favor, con la política a su favor. Piense acerca de esa pequeñita pentecostal que no tenía nada más que el Espíritu Santo, pero ella sobrevivió. Y aquí mismo esta mañana es una evidencia de que todavía vive y ella vivirá para siempre. No la organización, los creyentes pentecostales, los verdaderos. Esto es correcto. Ahora, después de la Pascua, esto hicieron, fueron forzados a hacer una decisión. El hombre debe hacer una decisión. Ellos deben de hacerla hoy. Estoy pasando muchos de estos comentarios. No hay posiciones neutrales. Párrafo 113. Y los hijos de Satanás serán sellados en estos últimos días. Hoy es el tiempo de lo que la Biblia habló, de que todo aquel que no tenga el sello de Dios tomará la marca de la bestia. Y sabemos que la marca de la bestia es incredulidad. La primera vez, bien, ¿dónde cree usted que la marca de la bestia se inició? En el jardín del Edén. La marca de la bestia y el sello de Dios fueron iniciados en el Edén. Exactamente. Fue manifestada a través de la Pascua por la muerte de Abel que trajo a Sed. Esto es correcto. Fíjese, Caín fue el hijo de Satanás. Él fue el hijo de la bestia, el cual engañó a Eva. Usted puede llamarlo lo que usted quiera. Él fue el hijo de Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios puso una marca en él y lo envió fuera de su presencia. ¿Es correcto esto? Él tomó para sí una esposa, no del patrimonio de Dios, pero él la tomó de la tierra de Nod, de otra tierra. 114. ¿Y qué hizo la organización? Dejó la verdadera creencia pentecostal cuando se organizaron y tomó una esposa de la organización. Esto es exactamente correcto. Ahora, ¿qué fue lo que ella hizo? Mire lo que la esposa pentecostal ha empezado a hacer y lo que ella está diciendo y lo que ella está haciendo. Mire su conducta, parándose y tratando de contradecir y derrumbar. La misma cosa por la cual ella se sostuvo al principio, hoy está tratando de derrumbarla y sofocarla, porque es contraria a sus credos. Lo mismo como fue allá, pero ella ha sido forzada otra vez a hacer una decisión. Ella tiene que hacerla. ¡Ella tiene que hacerla! Dios, ayúdame a mí y mis hermanos, aquellos quienes se pararán conmigo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos para sostenernos valerosamente. No importa si requiere martirio de sangre para pararse allí. Yo debo luchar. Si yo debo reinar, aumenta mi valor, Señor. Párrafo 115, por último. Cuando yo veo su Espíritu Santo moviéndose entre el pueblo y hace las mismas cosas, sé que Él es el mismo Jesucristo resucitado. Amén. Eso lo confirma, por lo que a mí respecta, ve, amén, en Romanos 4:25. Al final, hablando de Abraham, dice, él fue muerto por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, Efesios 4:30. El Espíritu Santo es el sello de la Pascua de Dios, que nos sella eternamente, amén. Nos sella eternamente el Espíritu Santo de Dios. Oh, ¿no está usted gozoso? ¿Está usted gozoso por la Pascua? ¿Está usted gozoso por esta experiencia? Sellado, encerrado con Dios en un lugar secreto, encerrado con Dios por su gracia divina, sellados hasta el día de nuestra redención. Esto es el real, el verdadero sello de Pascua. ¿Qué hora es? Mediodía, 5 minutos para las 12. ¿Creen ustedes? En la congregación dice amén. ¿Todos ustedes creen? Inclinemos nuestros rostros por un momento. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, el verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, párrafo 116 al 125. Amén, hermano. Continuando, el mensaje del verdadero sello de la Pascua, párrafo 116.
Nuestro Padre Celestial, no importa qué pudiera yo decir, todavía el hombre debería de creer esta palabra, porque está escrita aquí. Yo oro para que cada hombre donde quiera te reciba a ti como su sello de Pascua, los primeros frutos de la resurrección, sabiendo que ellos han pasado de muerte a vida, por donde la muerte una vez anduvo, ahora la vida toma su lugar. Yo oro que tú enseñes a esta congregación en esta mañana de que tú todavía eres Jesús, de que tú todavía eres aquel que hace los milagros y hace las cosas. Y sabiendo, y lo acabo de decir, como fue confirmado al padre Abraham, cuando ese ángel estuvo con su espalda hacia la audiencia, hacia Sara, quiero decir, y le dijo lo que ella estaba diciendo y pensando, oh Dios, nosotros lo hemos visto ocasión tras ocasión, hemos visto la confirmación, el posicionamiento del Hijo, el otorgamiento del nombre. Hemos visto todas estas cosas suceder, Señor, y sabemos que estamos en el tiempo final. Esta es una Pascua. Muchos parados con sus piernas doliéndoles. Y ahora, Padre, todo lo que yo pudiera decir no significaría nada después de que tú has hablado, a menos que esté de acuerdo con lo que tú hablas. Y si yo he hablado tu palabra, entonces, Padre, yo creo que tú lo concedas. Deja que tu espíritu, Señor, venga en medio del pueblo y haz que esto sea una confirmación para ellos. Párrafo 117. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados en todas partes, tal vez haya enfermedad aquí. No hay duda que hay enfermedad. Entre el pueblo, deseo saber cuántos aquí hay que son de afuera de la ciudad y que están enfermos. Levanten sus manos, que sean de afuera de la ciudad. Bien, ahí por donde quiera. Muy bien, ya pueden levantar sus rostros. Voy a preguntar otra vez para que usted pueda ver. Todos los que son de afuera de la ciudad, que yo no conozco, que sean de afuera de la ciudad y yo no los conozca, levanten sus manos y digan, estoy enfermo. Levanten sus manos, todos, para así tener una idea general. 118. Si él no confirma esto, entonces no hay resurrección. Si él lo confirma, entonces es una garantía de la resurrección. Esto demuestra de que el sello de Pascua, que él no está muerto, pero que él vive. Por lo tanto, condenar esto sería blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y esto es imperdonable. Ahora, si el Espíritu Santo viniera a los medios de esta reunión, yo estaba pensando si solo pusiéramos a la gente de pie, debido a que no podemos tener una línea de oración. Mire aquí, está todo atestado. Los niñitos por todo el altar y por donde quiera, no podemos tener una línea de oración. Pero mire, quiero preguntarle algo a usted. ¿Él está solamente en un lugar o él es omnipresente? Él está en todo lugar. Ahora, ¿cómo podría yo conocerlo a usted, a todos ustedes que han levantado sus manos, porque no los conozco, siendo que ustedes son extraños aquí? Ahora, no quiero a nadie de los hermanos que asisten al tabernáculo. Los veré a ustedes después, ¿eh? Únicamente la gente que usted verá que son de afuera de la ciudad y que no conozco. Deje que el Espíritu Santo hable si es correcto o no lo es. Deje que él hable, si no mis palabras serán palabras, pero si son la palabra de Dios, Dios respaldará esa palabra. Párrafo 119. Ahora, recuerda, Pentecostés, el real, los verdaderos creyentes de Dios, siempre ha sido la minoría, y son un montón de los cuales se han reído y han hecho mofa de ellos, pues la gente no está dispuesta a tomar este camino, y que el Espíritu Santo... Quiero preguntarles algo a ustedes ahora, ¿eh? ¿Es Dios un Dios vivo? ¿Está él presente? Entonces, si él está, quiero preguntarle a usted algo después de haber estado hablando. ¿Cuántos aquí creen que esto es la verdad? La congregación dice amén. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir, yo no soy un cristiano, hermano Branham, pero quisiera ser, ore por mí? No puedo hacer un llamamiento al altar aquí porque no puedo hacerlo. Solo levante sus manos y diga, ore por mí. ¿Hay alguien aquí en la audiencia? Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Qué bien, muy bien. Dios le bendiga aquí al lado, por todas partes. Muy bien, bien, muy bien.
120. Ahora, usted tiene derecho, después de un mensaje como este, usted tiene el derecho de llamar a mi atención y decirme, hermano Branham, usted nos ha predicado algo de que en estos últimos días, dijo, usted la última señal que él hizo mostró que él era Dios. Yo escuché a un predicador judío el otro día, quien ha sido, yo estaba predicando mi mensaje sobre la ofrenda de la vaca bermeja. Y este hombre vino y recibió a Cristo. Había salido de una iglesia. Él ha sido criado a través de una línea de rabíes por años y años, 400 o 500 años atrás, todos rabíes. Este hombre escuchó mi mensaje en una ocasión que, sin meditarlo, se metió a la reunión y escuchó sobre esa vaca bermeja. Y allí fue convertido al cristianismo. Y el otro día se paró en una iglesia y dijo, cualquiera que no creyere que hay tres dioses en vez de uno, no está correcto. Él había estado creyendo en un Dios hasta ese momento. Él retrocedió en lugar de haber ido más adelante. Párrafo 121. Dios habla. Dios habla. Ahora, yo levanté mi mano. Yo no los conozco, ¿ve? Yo no los conozco. Ahora, si él es todavía Dios, ¿no hará la misma cosa? La mujer que tocó su vestidura. ¿Alguna de ustedes mujeres o alguno de ustedes que han levantado su mano? Hay una mujer por alguna parte, yo lo creo. ¿Dónde? La mujercita ya a lo último. ¿Levantó usted su mano? Muy bien. Usted, muy bien. Yo soy un extraño para usted. Yo no la conozco, ¿verdad? Muy bien. Usted solo vea si él no es todavía el sumo sacerdote que puede compadecerse de sus enfermedades. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. Usted es una extraña para mí. Yo no sé nada acerca de usted. Dios la conoce a usted. Y si él puede revelarme a mí por su Espíritu Santo al Cristo resucitado, quien viene aquí y me da una resurrección temporal por mi espíritu, para que mi espíritu se mueva de mí y su espíritu entre para hacerle saber a usted si él está vivo o no. Ahora, yo no la conozco a usted. Este soy yo, yo y mi espíritu. No le conocemos a usted, pero él la conoce a usted. Pero él quiere tomar prestado mi cuerpo para probar que él es el Cristo resucitado. Yo estoy tan gozoso de prestárselo a él, de dárselo a él, de darle todo el provecho que él pueda sacar de él. 122. Si Dios me dice el por qué está usted aquí, ¿me creerá usted? La dama dice, sí. ¿Me creerá? Usted tiene venas varicosas. Si esto es correcto, levante su mano. Usted tiene más que eso, tiene una hernia. Esto es correcto. Usted no es de esta ciudad, usted es de Lima, Ohio. Su nombre es señorita Stoddard. Sí, esto es correcto. Su esposo está sentado detrás de usted. Sí, esto es correcto. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Él tiene un problema con su espalda. Él está sufriendo de su espalda, ¿sí? Sí, esto es la verdad. Levante su mano, Señor. ¿Cree usted? 123. Alguien más por aquí levantó su mano, por aquí en este lugar, aquí. Esa dama allí, muy bien. Yo no la conozco. Ese es su esposo, el que está sentado enseguida de usted. La cosa que usted está deseando es el bautismo del Espíritu Santo. Si esto es correcto, levante su mano. Esto es correcto. Muy bien. Crea en el Señor. No dude para nada. Veo a alguien viniendo de un lugar distante, pero no puedo decir dónde estaba. Sí, es el hombre que está sentado aquí. Ya lo veo ahora. Él es un extraño para mí también. Usted tiene un problema de la vesícula y problema de sinusitis. Usted no es de aquí. Usted es de Georgia, de un lugar llamado algo como Overmill, Georgia. Muy bien, cree ahora y retorne a casa y sea sano. 124. ¿Creen con todo su corazón? Hay uno sentado aquí atrás. Detrás, esa luz se ha detenido sobre la persona. Ellos están orando por un amado que tiene cáncer y no es salvo. Crea, tenga fe y no dude. El hermano Branham hace una pausa.
Solo estoy observando. El hermano Branham hace una pausa. Aquí está de este lado, la dama que tiene su rostro inclinado orando. Ella tiene problemas con sus pies y sus rodillas. Yo no la conozco a usted, ¿la conozco? Si somos extraños, levante su mano. Usted regrese a su hogar. Está en New Hampshire. De allí es de donde usted viene. Crea y el Señor le hará sana. 125 por último. La dama sentada allí atrás con la niñita, orando por ella misma, tiene problema renal. La que está sentada allá atrás, ella es de Georgia también. Señorita Casson, si usted cree con todo su corazón, lo acepta, muy bien. Entonces vaya a su casa, sea hecha sana. Yo no conozco a la dama, nunca la he visto en mi vida. Si somos extraños uno del otro, indíquelo moviendo su mano, señora. Esto es correcto. Aquí está otro sentado, aquí atrás, un hombre. Él es de Georgia también. No lo conozco, nunca lo he visto, pero yo lo veo a él salir de esa tierra de duraznos. ¿Correcto? Él tiene un problema hepático. Esto es correcto. Y también artritis. Él está sentado en el asiento de atrás. Señor, ¿cree usted con todo su corazón? Muy bien, regrese y sea sano. Hay alguien sentado enseguida de usted, una dama, allá muy atrás en la última fila. No, no es para ella. Ella está orando por su hijo. ¿Esto es correcto, señora? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es el problema de su hijo? Yo soy un extraño para usted, pero Dios la conoce. Úlceras y un problema mental. Y él no está aquí, está en Dayton, Ohio. Si esto es correcto, levante su mano. Ahora, crea. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Y para concluir, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje, el verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961, hermana Erika, en los párrafos 126 al 132. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el verdadero sello de la Pascua. Párrafo 126. ¿Saben que Él vive? Es Él, el mismo Jesús allí. Menos 8 o 10 personas que no he visto en mi vida. ¿Es verdad? Ahora, que el Dios del cielo, quien está aquí presente, lo sane y lo restablezca. Bien, esto viene de la unción del Espíritu Santo, no de mí. Que el Dios que pueda discernir los pensamientos de la mente y que se prueba ser Jesucristo el mismo, ayer y hoy por los siglos, deje lo que venga y sane al enfermo. Él es Dios para siempre. ¿Cree usted eso? ¿Cuántos de ustedes desean creer en Él en estos momentos y aceptarle como su Salvador y Sanador y como un bautizador y como un Rey por venir? En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. ¿Qué? El sello de la Pascua. El infalible sello de la Pascua. 126. ¿Qué es lo que sigue? La transformación de este cuerpo para encontrar al Hijo que está en camino. Seremos cambiados en un momento, en un parpadear de ojo. Tenga todos los sellos de papel que usted quiera, pero el real sello de la Pascua es el Espíritu Santo en el corazón humano. ¿Lo acepta usted? ¿Cree usted en su resurrección? ¿Cree usted que Él está vivo para siempre? ¿Cree usted que Él está aquí? ¿Lo acepta usted ahora como su Salvador, como su Sanador, como su Dios, como su Rey venidero? Crea con todo su corazón. 128. Voy a orar por estos pañuelos que están aquí. Dios, en el nombre de Jesucristo. Mucha gente recibió unción de ellos. Yo creo que ellos los tomaban del cuero de Pablo como pañuelos y ropas y eran sanados. ¿Cree usted esto? ¿Cuántos más aquí están enfermos? Ahora, los hermanos que asisten al tabernáculo y los de los alrededores de esta comunidad, los que son de por estos alrededores, levanten sus manos los que son de por aquí. Ahora, ¿cree usted que Él está aquí? ¿Cree que el Espíritu Santo está aquí? Ahora espere. ¿Por qué estamos esperando por algo más? Él está aquí, así que actuemos sobre esto. Charlie, ¿qué piensas?
Amén. Aleluya. Oh, tiene que suceder. 129. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no lo puedo hacer. No hay nada en mí para sanar. Pero si usted acepta este espíritu que está en mí ahorita, no habría bastantes diablos en el infierno para hacerlo dudar y usted sería sano. Yo no soy el sanador. Él es el sanador. Yo no puedo ver visiones. Él es el quien habla. Él solamente está usando mi cuerpo. Ahora, ese mismo Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Está usted seguro que es un creyente? Bien, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre el enfermo, ellos sanarán. ¿Es correcto eso? Ahora, ponga sus manos uno sobre otro y déjenme orar por cada uno de ustedes, oh Dios. Pobre hermano, algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. 130. Oh, gran sello de la Pascua, tú no eres el lirio en el estanque, pero eres el lirio del valle. Tú hablaste a través de ese muchacho el otro día. Tú te has puesto al frente por tu palabra. Tú hiciste manifiesto de que tú eres verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la resurrección. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. No será hablado, entonces usted tendrá duda. Pero mientras usted pueda oír, obedezca. Oh Dios, que creaste los cielos y la tierra. Este pueblo está orando el uno por el otro. Cuando tú te levantaste en la mañana de la Pascua, tú probaste que tú eres el Mesías. Tú probaste que tú eres el Mesías. Aunque aún antes que tú te levantaras, tú probaste que tú eras por la señal del Mesías, por el sello de Dios que estaba en ti. Tú fuiste sellado con Dios para hacer nada más de lo que Él dijo. Tú habías dicho, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Eso es, guardar la palabra. Porque para agradar a Dios debemos creer su palabra y guardar su palabra. Y entonces, Padre, así es hoy día. Y cada hijo que es de Dios, que cada hija de Dios, para poder agradar a Dios, debe guardar la palabra de Dios. Y Dios, estamos guardando tu palabra en estos momentos. Mientras ponemos las manos uno al otro, yo estoy orando por esta audiencia. 131. Después de haber escuchado la palabra predicada y ver a la gente desconocida levantar sus manos, de ver al gran Espíritu Santo venir a nuestros medios y decirles los pensamientos de sus corazones y quiénes son y de dónde vienen, lo que está sucediendo y todo lo referente, ¿cómo podría la gente dudar ya más? Dios, hay una gran recompensa para estos quienes estuvieron parados aquí esta mañana en esta iglesia, sus piernas doliéndoles y madrecitas con sus niñitos y padres ancianos y todo, esperando, observando, vigilando para ver una señal del Dios viviente. Luego verlo a Él moverse en las escenas y probarte que Él es Jehová, que Él es Jesús, el resucitado. Yo vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y el infierno, porque Él rompió el sello de ellos. Él rompió el sello de la muerte, Él rompió el sello de la tumba, Él rompió el sello del infierno, Él rompió el sello de la sepultura y Él abrió el sello que nos conduce al árbol de la vida y nos bautizó por su Espíritu Santo dentro de ese árbol de vida y nos hizo hijos e hijas de Dios y nos comisionó para poner las manos el uno sobre el otro. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Padre Dios, tiene que ser. 132. Yo pronuncio por el poder del Evangelio, por el Dios del cielo que me ordenó y me envió a predicar el Evangelio, por el Dios que escribió la palabra, por el ángel que está presente para confirmar la palabra. Yo digo esto debido a la fe que tengo por el pueblo, de que el diablo tendrá que dejar cada persona enferma aquí, cada persona afligida, y el poder de Dios los levantará a una buena salud y fortalecerá otra vez, como un memorial de este servicio de Pascua. Sal, Satanás,
tú estás vencido, Jesús te conquistó 1900 años atrás y tú estás vencido, sal del pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Que guarde Dios vuestro corazón. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías que estaba guardado en Apocalipsis 17, profeta William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, párrafos 1 al 7. Y hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes del año 610409. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 1. Esta noche en Bloomington he esperado este momento por los últimos 2 años. Me he sentido guiado a venir a esta parte del país. Y según entiendo, muchos de los evangelistas no han estado aquí. Algunos de los evangelistas más renombrados de la nación nunca han estado en esta región. Y pensé que sería grandioso mientras sentía el jalón del Espíritu Santo para venir y ministrar con estos hermanos aquí. Estas 8 noches en el nombre del Señor. Veniré a arrojar nuestra porción en la red para pescar almas. Ese es nuestro negocio al venir aquí. Es tratar de ver que la Iglesia de Dios aumente su poder y su membresía y para la gloria del reino de Dios. Párrafo 2. Y luego oramos por los enfermos. Eso es parte del Evangelio, como nuestro Señor Jesús nos dijo que debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y orar por los enfermos. Y tenemos estas noches que siguen de nuestra campaña para orar por los enfermos. Ahora no reclamamos ser un sanador. Solo reclamamos que oramos por los enfermos, como lo hace cualquiera. Nosotros creemos que todo lo que Dios puede hacer por ustedes ya ha sido comprado por ustedes en el Calvario. Cuando Él murió en el Calvario, Él terminó el plan de salvación y redención para el alma y el cuerpo. Y ahora tenemos las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Y también tenemos las arras de nuestra resurrección. Eso es que cuando nuestros cuerpos se enferman, Dios es nuestro sanador. Yo lo creo en base a la obra consumada que fue completada por nosotros en el Calvario. Hace 1900 años, cuando Cristo murió para redimirnos de estas
de estas cosas. No creo que haya alguien que pueda perdonar pecados, al menos que sea un pecado contra ellos. Si usted peca contra mí, entonces pídame que lo perdone. Yo puedo hacer eso y lo haré, pero yo creo que los pecados que yo he hecho contra Dios, que Dios es el único que puede perdonar esos pecados. Párrafo 3. Y creo que sanidad divina está basada en nuestra fe, igual que la salvación, que nosotros la creemos. El herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Si notan, el apóstol Pedro lo coloca en tiempo pasado. Fuimos curados. Está en tiempo pasado. Igual que nuestra salvación está en tiempo pasado. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él salvó a todo el mundo, cada ser humano, cada que alguna vez existiría en la tierra. La interrogante concerniente al pecado quedó resuelta de una vez y por todas cuando Jesús murió. Pero nunca, usted nunca será beneficiario de esta póliza hasta que lo acepte. Y no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Es una cosa inmerecida que Dios ha hecho por usted y usted solo lo acepta por fe, en la simplicidad de la fe. Dios lo ha hecho de tal forma que todos podamos alcanzarlo, rico o pobre, analfabeta o educado, todos podemos aceptarla, porque está al alcance de todos nosotros. Solamente como la simplicidad de un niño para creer que la obra consumada en el Calvario me incluyó. Párrafo 4. Y de igual manera es para con sanidad divina, que creemos que sanidad divina es algo que fue comprado por Cristo en el Calvario para nosotros. Es un producto terminado de Dios. Y la única cosa que hacemos es recibirlo por fe, creerla. Esa es la razón que nosotros lo llamamos sanidad divina. Sanidad por fe. Porque eso es lo que es. Por lo tanto, no pudiera ser en un individuo, alguna persona que tenga algo especial que pudiera sanar a otra persona. Francamente, no hay nada que los pueda sanar a ustedes fuera de Dios. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. La escritura es infalible y no puede ser quebrantada. Así que, por lo tanto, la medicina no reclama sanar. La medicina, no estamos en contra de la medicina. La medicina es del Señor, pero la medicina no puede sanar. La medicina únicamente puede asistir a la naturaleza en el plan divino de Dios de sanidad. La medicina nunca ha sanado a alguien. No hay doctor que le diga eso, porque, párrafo 5, fui entrevistado hace algún tiempo en la clínica de los hermanos Madre sobre ese artículo de selecciones, El milagro de Donny Martin. Y en la entrevista ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, señor Branagh. Nosotros únicamente profesamos ayudar a la naturaleza. Hay un solo sanador y ese es Dios. Por ejemplo, si yo me quebrara mi brazo y fuera con el doctor y dijera, gran sanador, sane mi brazo, yo debo continuar mi trabajo. Bueno, él me diría, usted necesita sanidad mental. Eso es correcto. Si yo hiciera tal declaración como esa, ahora, él le puede acomodar. Mire, en su profesión científica, él puede acomodar la fractura del brazo, pero él no puede sanar el brazo, porque la sanidad es una multiplicación de células y eso únicamente se puede hacer por medio de vida. Y Dios es vida. Y si me cortara mi mano y cayera muerto, ellos me pudieran poner medicina en la cortada de mi mano. Ellos me pudieran dar inyecciones de penicilina año tras año y nunca sanaría. Si ellos pudieran embalsamar mi cuerpo para que me
mire natural por 50 años, diría yo, yo no sanaría, porque no hay cualidades de sanidad en la medicina. La medicina únicamente mata el germen y la mantiene limpia, mientras Dios la sana. ¿Ven? Ahora la medicina fue hecha. Yo con frecuencia he dicho que una medicina que sane una cortada en mi mano sanaría igualmente una en mi saco. Y alguien diría, bueno, mire, espere un momento. La medicina no fue hecha para su saco, fue hecha para su cuerpo. La sanaría tanto allí como la sanaría aquí. ¿Me escuchan, hermano? ¿Me escuchan, hermanos? Dios los bendiga. Bueno, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué no lo sana entonces después de que la vida ha salido de allí? ¿Por qué no lo sana entonces si es para el cuerpo? Ven, la sanaría tanto allí como la sanaría aquí. Si fuera para el cuerpo, sanaría el cuerpo. Pero ustedes dicen, bueno, miren, la vida tiene que estar allí. Eso es correcto. Así que entonces la vida es de Dios, es Dios. Y Dios es el sanador. ¿Ven? Así que todo regresa directamente. Y no hay escritura en la Biblia que se contradiga. Disculpen, hermano, volví y se cayó. Párrafo 6. Sí, hermano, ya. Párrafo 6. Las escrituras no se contradicen ellas mismas. No hay escritura en la Biblia que se contradiga. Ella misma. Yo he preguntado eso por años y años. No hay escritura ni declaración que se pueda contradecir ella misma, a menos que pueda ser aclarada con el resto de la palabra de Dios para unirla correctamente, lo cual Jesús le dio gracia a Dios. Le dio gracias a Dios, que fue escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos y sería revelada a niños que quisieran aprender. ¿Ven? Ahora, tenemos que ser humildes en esto. Tenemos que deshacernos de nuestras ideas al respecto. Tenemos que aceptar el plan de Dios para ello. Esa es la única manera que ustedes podrán lograr algo con Dios para la salvación del alma o del cuerpo. Tendrán que venir a través del plan provisto por Dios. Amén. Ahora, bien, si ustedes tuvieran un pozo artesiano de este lado de la montaña, borboteando agua por millones de galones por hora y tuvieran una cosecha al otro lado muriéndose por agua. Ahora, ustedes se pudieran parar y gritar a voz en cuello hasta que sus amígdalas se les salieran de estar gritando, oh, gran agua, ven aquí y riega mi cosecha. No lo haría, no, no, señor, se quedaría allí mismo. Pero si ustedes obraran de acuerdo a las leyes de gravedad y hacen que esa agua venga rodeando la montaña
y riegue su cosecha, lo hará. Si ustedes obran de acuerdo a las leyes. Párrafo 7 para terminar. Ahora bien, hay suficiente electricidad en este cuarto como para iluminarlo. Si fuera hecho correctamente, y por ejemplo, si estuviera un campo grande donde está oscuro, y sabemos que Franklin y los demás han probado por la ciencia que la electricidad está en el aire. Ahora tomen un alambre de cobre y sosténgalo arriba, bájenlo, y la estática, la electricidad, lo captaría al grado que casi iluminaría la Tierra. Si estuviera una milla, un kilómetro, 1.6 kilómetros de altura en el aire, haría que la Tierra ardiera. Ahora usted se pudiera parar en ese campo y gritar tan fuerte como usted desee: estoy perdido, estoy perdido, gran electricidad, ven ahora, ilumina el camino para que yo pueda ver cómo puedo salir de esta oscuridad. Nunca lo haría. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de electricidad, bueno, iluminaría el camino para que usted pueda salir por usted. Pero usted tiene que obrar de acuerdo a esas leyes. Ahora, bien, Dios también tiene una ley y hay sanidad y salvación en la determinación de Dios para ustedes. Lo obran si de acuerdo a usted. Veces alrededor del mundo por todas las diferentes razas. Disculpe. Bueno, hermano, Dios les bendiga, hermano. Disculpe. Mis amados hermanos y hermanas, mil disculpas. Tiene un corte de internet de la hermana Margarita. Vamos a continuar en los párrafos 7. Dice, de este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. En los párrafos 7 dice, ahora bien, hay suficiente electricidad en este cuarto como para iluminarlo, si fuera hecho correctamente. Y, por ejemplo, si estuviera en un campo grande donde está oscuro, y sabemos que Franklin y los demás han probado por la ciencia que la electricidad está en el aire. Ahora, tomen un alambre de cobre y sosténgalo arriba, bájenlo y la estática, la electricidad la captaría al grado que casi iluminaría la Tierra, si estuviera en una milla, 1.6 kilómetros, de altura en el aire. Haría que la Tierra ardiera. Ahora, usted se pudiera parar en ese campo y gritar tan fuerte como usted desee, estoy perdido, gran electricidad, ven ahora e ilumina el camino, para que yo pueda ver cómo puedo salir de esta oscuridad. Nunca lo haría, pero si usted obra de acuerdo a las leyes de electricidad, bueno, iluminará el camino para que usted pueda salir, pero usted tiene que obrar de acuerdo a esas leyes. Ahora bien, Dios también tiene una ley y hay sanidad y salvación en la determinación de Dios para ustedes si obran de acuerdo a sus planes y a sus leyes en tales cosas. Así que de esa manera debemos planear la reunión. De esa manera he estado 7 veces alrededor del mundo, en todas las diferentes razas y clases de gente, por millares de millares. Yo he visto grandes cosas que nuestro Señor ha hecho. Pero yo siempre me he dado cuenta que se requiere gente que se puede humillar a sí misma, que ponga a un lado sus propios pensamientos al respecto y solo toma el pensamiento de Dios en ello y obre de acuerdo a su plan, lo cual es fe en lo que Él dijo. Párrafo 8. Ahora, nosotros creemos que Dios es Dios Todopoderoso. Aquí, en un colegio cristiano y en estos terrenos y con gente cristiana, yo estoy seguro que todos pudiéramos decir un fuertísimo amén a eso que Dios es Dios. Él es el mismo Dios. Si Él no lo es, Él nunca fue Dios. Y ese Dios es infinito. Él es infinito, omnipresente,
omnisciente y omnipotente. Él es Dios. Si esas cualidades no están en Él, Él no es Dios. Y Él es el gran eterno. Él nunca tuvo comienzo. Él nunca tendrá fin. Y todo lo que tiene un principio tiene un fin. Son únicamente esas cosas las cuales no empezaron. Son las que no tienen fin. Eso es eterno. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Y de la única manera que nosotros podemos tener vida eterna es recibir parte de Él en nosotros. Y eso nos hace hijos e hijas con la vida de Dios en nosotros. Entonces tenemos vida eterna porque somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, somos eternos con Dios cuando recibimos vida eterna. Únicamente hay una sola manera de hacerlo, y esa es nacer de este Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podemos tener vida eterna, es nacer de su Espíritu. Un párrafo más, tenemos tiempo. Entonces, párrafo 9. Si Dios siendo infinito, y Él tiene, entonces Él es perfecto. Y si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión en algo, si de la manera que Él hace su primera decisión, ahora no olviden esto mientras los servicios continúan, de la manera que él hace su primera decisión, su siguiente decisión tiene que ser la misma cosa y toda decisión que Él hace después tiene que ser la misma. Si Él la cambia, entonces Él actuó incorrectamente cuando Él hizo su primera decisión. Vean, nosotros somos finitos. Yo puedo decir algo y me tengo que retractar porque yo soy un hombre. El más inteligente de nosotros se tiene que retractar año tras año. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir. Si el día de mañana nos permite Dios mantener con vida, continuaremos en los párrafos 10 de este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado en Bloomington Hill, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. En este mensaje hemos visto que tú eres el mismo Elohim, que no tiene ni principio ni fin. Cuando tú estabas allá, siendo el mismo ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, oh Padre, desde ahí empezaste tu programa, Señor. Te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible. Y en ese mundo invisible lo hiciste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan su misión, siendo así los ángeles para que adoren a los a quien se fue creado. Entonces ellos han puesto el nombre de Dios siendo objeto de adoración. Oh Padre amado, pero de ahí te desplegaste un poco más abajo y creaste el mundo visible. Y estamos en este punto de la tierra, oh Padre amado, donde el mundo está dando espectáculos tan grandes, lo que el diablo da, pero también aquí hay espectáculos tuyos, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado en esta tarde y noche, Señor. Padre amado, si hay un día más, bendice grandemente que retornemos para estar con este compañerismo glorioso que tú nos uniste, oh Padre. Daniel quiso ver estos medios tecnológicos y tú nos has dado el privilegio, Padre amado. Oh Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, Señor. Gracias, Señor, en adelante, Señor. Quisiéramos aprovechar minuto tras minuto porque ya no hay más tiempo, Padre. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, de vosotros. Amén, hermanos, Dios le bendiga. A la reina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Salud, salud, Dios le bendiga. Ana Margarita, Dios le bendiga. Shalom. Shalom para todos. Hermana. Reveló la verdad respecto al reino.
pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Revela la verdad.
Yeah.